Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar aquí con un nuevo directo, muchachines. Así es, vamos a darle unos buenos clásicos, muchachos. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Vamos a comenzar con el intento número 1.245.000 de pasar este pinche juego. Gracias, Jim Mariano, por ese likecillo. ¿Cómo estás? Saludos ahí a nuestro amigo Jim Mariano. Vamos entonces, vamos a comenzar inmediatamente. Ay, verdad. Ay, cuál chucha es del. Ah, ahora sí. Ahí está. Ruta C. Vamos con la ruta C. A ver si se puede terminar este maldito juego. O está bugueado. Uy. Esa. Hoy se me acabó. ¡Allá! ¡Allá! Viejo sabroso. Gracias por esos likecillos, muchachines. Bienvenidos al directo. Muy buenas noches. Este es uno de los juegos más hijueputa que he conocido en mi vida. Vamos, vamos, vamos. Oh, caleta de hueones. ¿Dónde va ahí? ¡Ah! ¡Me voy a matar! Eso. Hoy se me acabó. Casi, boludo. Casi, casi. Oh, me las quito todas. Muere. Esa. Vamos. Tanenenenen. Nada, esta está la papa. ¡Vamos! Viejo sabroso. Gracias por sus likecillos. Buena, 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 ¿por qué no? Bienvenuto, bienvenuto, bienvenuto. Oh, no le pegué. Oh, le pegué a murciélago. ¿Y esto? Puta, no tengo abierto el Discord, weón. Va a tener que esperar. Oh, chetumare. Mira, murciélago culiao. ¿Cómo se sube de esa forma? Jeje, otra vez caí de pie. Esa. Bien. Para allá, para acá. Conchetumare, mira. Murciélago reculeque. Oh, cacha, pues weón, ¿cómo te siguen esas weas? ¡Tururururu!
Casi, weón. Muéranse, muéranse todos. Viejo sabroso. Gracias por sus likes, muchachines. Esa. Cacha cualquier weón. Turururu. 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 Uy. El clip se hace tocando en la pantalla. Por si acaso, sale como una. Una de esas weas que usan en los cines. Gracias por todos esos likes, muchachos. Aviéntate, Battletoads. ¿Usted quiere hacerme rabiar? ¿Ah? ¿Usted quiere hacerme rabiar? Se me demore como dos directos en terminarlo. Juego de mierda es. Juego como Bart. ¡Oh, qué buen juego el Bart! Sí, pues unos arcades no vendría nada malo. Uy, pero ¿qué se demora tanto? Hammering Harry. ¿Es el Bulbus? No lo cacho. Necesito botones turbo. Para este juego culiao, bro. ¡Pero pégale a la cagada de cuero, po! ¿Cuál música? Weón, estoy perdiendo todas las vidas. ¿Jugaste Ghosts and Goblins? Que está más culero. Ah, jugaste Ghosts and Goblins. Ah, sí, pero qué arcade, po. ¿Hay algún Battletoads arcade? Igual los juegos de arcade. Aunque podrías jugar Battletoads en el caso de jugar así como. Jugar todos los créditos. Puta la wea, mato a la caga y ahora me mata eso. Del juego. ¡Conche tu madre! Wey, estoy perdiendo todas las vidas. ¿Cómo voy a perder todas las vidas aquí, wey? Pero mira, po, weón. Ya entonces después le voy a dar al Battletoads. ¡Arranca! ¡Oh! ¡Ah, pero weón! ¡Qué verga! Tortuga Ninja 2 de Arcade. ¿Ya? ¿Sí? Tanenen. Tenenen. Titiritin. ¿Cómo pierdo todas las vidas en esta etapa, weón? Si este es una pasadita nomás. Puta la wea, por arrancar del pescado, weón, perdí ahí, weón. ¿Cómo puede ser? ¡Pero de nuevo! Pescado culeco. No, no me estreso. Pero es un juego para perder los estribos. Weón, ya se me cansó la mano, weón. Si esta weá es para darle una pura pasada, weón. Uy, perdí de nuevo. ¡Mira, pues, weón! Ya, quien me pida el jueguito, le pediré su compañía. En este directo. No, porque me vaya a putear, culiao. Después. Pero rompe la wea. Ya, dale con el Three Wonders. Pues si no, Larry.
Ah, oh, ya se me cansó el brazo, pues. ¡Esa! Había un pescado, weón. Bien, por fin. Hermano, yo no soy así. Ah, cochino, Larry. Tortuga Ninja 2 de arcade. Ya, ese va y luego va el Burst. Puta la wea, se me perdió el. Ahí está, vamos. Estoy abriendo el Discord, cochino Larry, para que no andes llorando. Es como que esto es una paja en acción de fútbol. Qué bueno esto. No. Sí, yo pensé que ya estaba ahí en el canal. ¿Por qué no? En Terology. Ahí sí. Qué buen tema este, weón. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jefe? A ver, vamos a estar. ¿Cómo se hace ese fuego, weón? Ninja Kid. Terrible brígido la weá, weón. Está el 1 y el 2. Puta, se me pegó esta El weá. 1 lo vi en NES, pero es como el audio, weón. Este lo mejoraron muchísimo. Buena, weón. Este es como del 86, 87 por ahí este juego. Pero me pico la weá, weón. Sí, weón. Ahí sí. ¿Cómo se ve en el directo? Bien, todo bien. Bien, pucho. Ahora sí. Voy a tratar de terminar ¿Cuál? este y en el caso de también le vamos a dar a las Tortugas Ninjas 2 y el Barth. De True Wonder. Entonces, Wonders, la weá, lo he jugado como 200 veces, weón. Más que el COF, weón. Bueno, culiado, hermano. Oh, culiado, siempre la misma weá, weón. Encima te vais, Bueno. culiado. Pedís juego y te vais. Bueno. Tiene buenos dibujitos ese juego, weón. Vos pedís juego y después te vais, weón. ¿Ah? Dale, culiado, ayer te apañé completo, antes ayer igual. No, mentira, te fuiste en el directo del Donkey Kong. Ah, pues estaba que me desmayaba. No aguantaba el sueño, ¿Ah? Cochino Larry. sorry. ¿Ah? Yo perdono, pero no olvido. ¡Ah! Ay, Ya. la huevona, está Ya. igual que el A o B. género. Arriba abajo. El Arriba género abajo. opuesto, weón. Arriba abajo. Y la culpa de la mía Oye, Juliano, te es. estoy haciendo una pregunta. ¿Arriba o ¿Qué? abajo? Arriba, ¿cierto, perro? Ya. El culiao que no me escucha, pues, weón. Puta, sorry, pensé que estaba hablando otra weá, weón. No, weón, si pregunté como otra vez, Arriba, no. arriba, perro. Sí, ya le di a la parte de arriba. La A siempre es la más fácil. La única weá que no te matan son esas weas blancas. Las demás sí te matan. Las otras te pueden pegar y no pasa nada. A ver, el espermatozoide de esa weá, weón, mira. ¿De qué? ¿Por qué te vas a usar? Cae, agarra ese. Esa. Así que a los que me están pidiendo jueguito, que estén en el directo, sí, po. ¿Ah? No, me pedí juego y Bien, después se van. yo tapaño, No, yo tapaño, no estoy hablando por vos, bueno, pero al que le quepa el poncho que se lo ponga nomás. Truando, perro. Sí, Wanders. Nada, ponete un tumble pop. Nah, esa agua también la he jugado muchas Puta, a veces. ver, Siempre lo juego déjame pensar. cuando hago directos de juego arcade. Val el Tumble ¿Cuál Pop, weón. puede ser, weón? El Snowdrop muy repetido, weón. Claro. Juega de un hueso, weón, del SNES. El. No, pues arcade, po, vieja. Arcade, arcade. Arcade, juega Sí, po. de. Juega de. Cadillacs. También la wea la juego siempre, weón. Puta, la voy a ver, weón, jugar, weón. Uno que Juega de no. Dino Fighter.
Ya lo jugué la semana pasada. Puta la weá, conche mi madre. Y encima el 2 no se puede terminar. O sea, el 2 hay que sacar el final dos veces. Y en la última etapa hay que jugarla completa. Si perdí, tenéis que repetirla, weá. Puta, KOF no, porque ya está muy repetida esa weá, No, por KOF no, por. ¡Esto mal de asesino! Juegate un. No sé, weón. Puta la weá, me aplastó el tomate, weón. Se le reventó el tomate. Claro. Anda, el tomate reventado. Ahí tiene literalmente un tomate reventado. Claro. Tenés que ahí. Tenés que manchar tu espada ahí, perro. El culiao pesado. Hay que morir con la espada sangrienta ahí, perro. Murciélago culiao. A ver, ¿qué otro juego culiao? Aquí hay muchos juegos, weón. No me acuerdo, weón. Sí, po. Puta, me quiero culiar, weón. Me da paja. ¿Cuánto el otro tomate? Ahí está. El otro ya se había muricido. Ya, se fue. Sí, pues así que. ¿Quién me pida jueguito? Que se quede en el directo. Mínimo, ¿no? ¿Cuántos espectadores hay? Uno. Joder, yo chillan. Pues no jugaría de nuevo ese juego, pero no, ni cagando le saco el 100%. En el invierno te lo voy a pedir, culiao. En junio te voy a hinchar los cocos, pero de una manera, weón. Para que lo juguéis la weón. Culiao, me lo hincháis todo el año, weón. ¿Cuál es la diferencia? Oye, hoy día tuve reunión y los talleres van a pagar a 309.000 por dos talleres, weón. ¿Dos talleres por ese precio? Y tenés que descontarle el 12,25 y te queda como en 150, parece, weón. ¿Por qué tanto, weón? Porque el servicio de puesto interno te descuenta eso, weón. Pero no es 13% nomás. Puta. No sé, weón. Sí, pues, sí. Es que es por el valor bruto que tiene la weá, pues. Estáis prestando servicio como tercero, ¿no? Claro. Honorario, pues, weón. Ya, pues, honorario. 13%, pues. Ya, pues mira, tenéis dos talleres de municipales y dos de INR, que son el mismo precio. Ya, son cuatro talleres total, ¿no? Son como 500 y algo más o menos, igual es bueno. O sea que son. Ah, tienen que darme cuatro talleres total. Tienen que darme un quinto taller que les fue pedir hoy día, que era adulto mayor. ¿Cachai? Entonces si me va bien son como 6 gamas más o menos. ¿Y te van a tributar por todos los talleres juntos o tenés que tributarlo aparte? Parece que todos juntos antes de cuentas, no estoy seguro. Sí, porque si son una cantidad de talleres, ponte que sean, no sé, 7 gambas. No. De ahí tenés que sacar 13% de las 7 gambas. Los municipales, que van a ser 3 yo creo, me descuentan el total de los 3, ¿cachai? ¡Conche tu madre! Y el de INR me descuentan el 12.25, 13 por taller. 13% está ahora. 13 los conches tu madre. Este año 13. Sí, pues yo también estoy emitiendo boletas de honorario. Puta que son malditos, weón. Con esta weá de la aplicación, por ley ahora tengo que... ¿Y la devolución? ¿Cuándo ven a ver, cierto? Siempre. Necesito un dato en un contador, weón. Entonces en abril me tengo que pedir que me lleguen con eso, weón. ¿Vos haces la declaración de impuestos, vieja? Me la hace una amiga de la Muni. Puta, ¿por qué no le gusta cuánto me cobra? Quiero regularizar la weá de 3 años, weón. Que no es contadora, pues, weón. Si me la hace por la buena onda. Puta, es que ella tiene una amiga que me la hace, pues, ¿cachai? Yo le mando mi cuenta y me la hace, pues, weón. Puta, pregúntale si te paletea. Llega directo con la plata. Yo necesito... ¿Cómo se llama? Yo necesito poner más día con esas weas, weón. Un favor, no sé cuánto te va a pedir, weón. No las tengo al día, weón, ¿cachai? Debes buscarte un contador, weón. Sí, porque no quiero que me pegue el palo si no voy a recuperar ni una wea de plata, weón. No, porque ahí tenés que ver cuánto te cobra, weón. ¿Ah? Ahí tenés que ver cuánto te cobra, weón. Sí, weón, pregúntale a la loquita, weón. ¿Cuánto me cobra, weón? Vuelve desde aquí, weón. Si es para que me haga esa wea, weón. Yo el año pasado boleteaba como por 4.60, weón, porque eso es lo que me pagaban los weones. Sí. Entonces, la persona cagaste este año de plata, weón. Yo quiero que me regularicen
las boletas que emití en los años anteriores, pues, weón, ¿cachai? Pero vos me pagaste el cable, sí, weón, porque lo bueno está sin pagar, igual. No, si ya no importa, con la caga cae, no, si cae, no lo estoy pagando, así que sé que me lo van a descontar. Yo esta weón lo pagué, weón. ¿Ah? Yo ya pagué esa weón, está de culiao. Culiao, lo pagué como a los 2 años después la weón de que ingresé, weón. Fueron como 2 millones, weón. Sí, porque estoy quiero regularizar las weas, po. Y el año pasado el servicio por cuenta interna me dio como 200, como 215 lucas, weón, me cagó caleta, weón. Tenía un monto como de 700 y algo por ahí. Y puro AFP y salud me hicieron cagar, pues, weón. Salud me chupeteó como 4 gambas, weón, y AFP como 2 y tanto. Me hicieron corneta, po, weón. En serio, weón. Este año me dieron una gambita, soy feliz, weón. A mí me interesa tener a regularizar porque para tener carpeta tributaria, weón. Y para tener la carpeta tributaria, menos me dio ni un arma el viejo culiado cagado. ¿Cómo es eso, weón? Carpeta tributaria que para poder tomar créditos como independiente, pues, ¿cachai? ¿Y por qué quieres crédito, weón? Porque quiero empezar a moverme con el tema de la casa y todas esas bolas, ¿cachai? Ah. Sí, po. Le llevo una bomba al pescado, culiao. Bueno, pero ahí vamos a cachar cómo son las lucas este año, weón. ¿Cachai? Y puta, en los años anteriores igual he tirado por cualquier plata, po, weón, ¿cachai? Entonces quiero regularizar toda esa mierda. Yo creo que esa weá te la comió Salud y FP, weón. No, no, si sí, debería aparecer, porque ¿cachai? No apareció nunca, ¿cachai? Me aparecen las boletas de mi tía. Y hay una que me parece revesada, ¿cachai? Que le pedí a una persona. Le pedí a una persona que me hiciera esa weá y después me aparece una. Me apareció anulada, ¿cachai? Cuando me dejé devuelto plata en el 2020, pues weón, ¿cachai? Entonces yo tengo boletas del 2019 hasta. No. Miento, del 2020 al 2022. ¿Cachai? Que estos maricones culiados le han subido el impuesto todos los años, weón. Sí, po. Maricones culiados, weón. Gracias a esa personita que está conectada. Te lo veo. Soy yo, weón. ¿Por Facebook? No, por la moral. Estoy hablando del Facebook, por vieja. Buena, sí, los colipatos, dice el chuncho hueco. ¡Buena, chuncho hueco! Puta, entonces si me va bien con los tres talleres y los dos de dinero, está bien ahí, pues, weón. Caché, con que sea que soy gamba, igual estoy bien, pues, weón. Sí, pues te has cagado la risa ahí, po. Pues, si estoy aquí la misma. ¡Ah, pescado culiao! Buena, coco chico. Coco chico. Mira, chuchueco. Sí, pues sí que hay que hacer esa wea. Y este año quiero hacer esa wea y también quiero hacer el curso de docencia, weón. ¿Cómo? El curso de docencia para ser profe. ¿De qué? De administración, pues vieja. Sí. Uno de mis sueños siempre ha sido trabajar en colegio. Puta, yo no, weón. No quise hacer la pedagogía tampoco. ¿Cachai? Toma, el dinosaurio, weón. Son molestosos eso, weón. Nos podéis matar primero que todo. Coco chico. Cuidado pesado. ¿Cómo se ha estado? ¿Está atrevido? Atrevido, chincho hueco. Así son todos los chinchos con su levado. Yo cuando me lo conozca lo voy a hacer cagar, weón. Puta, aquí me sale. Aquí salís vos. Con la media espada, casi. La media espada, ¿qué pasa? Ahí está ahí. Choque de espada. Ahí está el que no. Estos matazos de esa wea, weón. ¡Conche tu madre, casi!
Puta, quiero cambiar de arma, pero no puedo. Ahí sí. Anda. Anda tú. ¿Dónde estás? Ya, anda tú. Anda tú. Corta tú. Mira, ese hueso es culo. Oh, lo maté. Juegazo, Ninja Kid. Buena, Tony Sabas. ¿Cómo estamos, vieja? Llegué. Es el que no. El caldín se caga la risa. ¿Cómo estamos, Tony Sabas? Y este es un juegazo, loco. Un juegazo. Bueno, todavía nunca lo he podido terminar. Nunca he podido terminar. Pero bravo. No, si no es eso. El tema es que, aunque haga los pasos correctos, no llego al final, weón. ¿Cachai? Mato a los monos que tengo que matar y no me aparece ninguna salida, weón. Y me acuerdo que vi un gameplay y sí salía la salida en el mismo lugar, ¿cachai? Vaya, tenés que verte en el sitio para cachar con la weón. No, pues si lo vi completo, pues, weón. Por eso te digo. Hago la misma weón. Hago la misma weón que hace el weón. Y no, nada, sí. Es que esos weones, no sé cómo lo hacen, weón. Oh, se murió, buena. Usan un programa que le hace una ayuda, ¿cómo se llama esa weón? El programa, el TAS. A lo mejor juega con TAS, pues, weón. ¿Qué es esa weá? Es una weá de un programa que usan los weones, parece, que le ayuda. No sé, weón. No entiendo bien la weá. Y weón, es esa etapa y después viene el jefe final y era el juego, weón. Y no me sale la mierda, pues, weón. Llego así a la penúltima etapa. Y siempre quedo metido ahí. Porque los speedrun de, por ejemplo, del Mega Man X3, el Battletoad, usan esa weá, pues, weón, estás. Y eso es como una ayuda, pero no sé qué, no sé que qué. Que les baja el nivel. No los mata. No, deja burlarlo, Porque yo ni siquiera ocupo weas, porque yo nunca ocupo weas para pasar los juegos más rápido. Sino que el tema es que no me muestra la puta salida del maldito juego, wey. Es eso. Casi. Voy a ocupar el fuego para puro matar a los que no. A los esqueletos. Dice, speedrun asistido por herramientas. En inglés, tú lo asistes, speedrun abreviado, tal, se define como un speedrun en un emulador con el objetivo de crear una demostración de una partida teóricamente perfecta. Ah, pero claro, pues esas son como ayudas, porque ¿cachai? Por eso te digo que usan esa web. Sí, pero en este juego no usan nada, no usan web así, porque ¿cachai? Sino que les aparece la maldita salida, ¿no? ¿Cachai? Pero que lo emulan, pues, weón. Ese weón se da vuelta. Viste, ahí se dio vuelta. Puta la weá, weón. Pescado de mierda. Nice. Sube. Había un juego de mi infancia, weón, que estaba lleno de servidores culiados, weón. ¿Lleno de qué? Está lleno de servidores culiados, weón. No se puede jugar. Tuve como una hora descargando los parches, toda la weá, y no me dejó jugar, weón. Hoy ayer encontré un Mortal Kombat 2 que se puede jugar en duplas. ¿Ya? Es un hack que está en Fight Game. Está bacán, weón. Lo único malo que va al. Que salen los monos, los personajes ocultos, pero tenéis que ponerle instalarle un parche, weón. Ah. Sí, weón, no podía elegir a los ocultos. Oh. Una cuestión tan extraña que nunca he jugado Lineage, weón. No, juego de tu infancia, pero de cuando eres chico de edad, era, ¿de qué porte? Era de los años de Counter-Strike 1.6 y todas esas weas, pues, weón. Es que yo siempre me inicié en el tema de los plataformeros y en los de pelea, weón. Ah, pero no te gustan los RPG y esas weas, po. No, RPG menos, weón. El único RPG que te soporto es el de los gusanos. Ahí está, maldito esqueleto. Un chueco. Ya, a este le voy a pegar en las patas, sí. Da lo mismo.
El CEO, chucho, juego se fue una hora, por mano. El Counter-Strike 1.6 es una obra de arte, dice. Yo en ese juego, weón, arrasaba, weón. Ay, arrasando, weón, Natalia. Arrasaba con los bots, sí. Ah, sí, te conté la historia de Coy, weón, que jugamos una partida en el instituto que estuve antes. Y tenía un compañero que era de los punto .cl, pues, weón. Punto pero bueno, terrible bueno, hermano. ¡Conche tu madre! Pero ¿cómo nos agarran a la weá? Mata. Concho, weón, jugaba en modo experto, weón. No estaba ni jugaba en modo fácil porque era muy fácil, weón. Mata potente, sí. Ay, ¿quién fue el amable del like antes que se me vaya? Era Nimesus. Sí, antes que se vaya el like, la notificación. Antes que se vea la persona también. Juegos viejos, ¿conoces el Zapapa? Métete el Zapapa en la raja, weón. No. El Zapapa, weón. El Zapapa, weón. Ah, no lo cacho, weón. Me suena así, weón. Igual que el Ragnar y esa weón también se jugaba antes, pues, weón. Tampoco lo conocéis, conca de mierda. ¿El Zapapa? No, pues el Ragnarok y esa weá, el Mu y esos juegos culiados, el Diablo. Esa weá del Mu, oh weón, que me enfermaba este juego culiado, weón. No me gustaba, o sea, no me gustaba no, el que, Mu, weón. Es que no me gustan los MOBA, por eso. No me gustan los MOBA, no son MOBA. Ya, pues, el Lineage era algo parecido al Mu, pero mucho mejor en gráfico y jugabilidad. No, menos. Andar jugando haciendo puros clics, no, ni un brillo, weón. No me gusta esa bola. Tenía que craftear. Por craftear si en este día juegas su papa o Fortnite, como voy a jugar Fortnite, soy día puro arte. Tenía que crear tu armadura, tu arma y tu equipo, ¿cachai? Carlito, depende. Si es su papa a cuántas vidas o completo. Porque si estoy en muy poco y el juego es más largo que el pico mío, weón. Alto tus cachetes. También. Pero es largo. ¡Pero salta, po! Buenas las tengan, saludos a todos. Saludos a Mignesus. ¿Cómo van las obras en la casa de la rata? ¿Cómo va la madriguera? Completo servicio, no seas estafador. ¡Oh, no te ves! Se estrella muy poquito, sí. Si todavía está la persona que me pidió el Tortuga Ninjas 2, lo voy a jugar, y si no, le damos la prioridad a Carlito. Julio Seare de México. Puta, que tenía un juego, lo que te correte, weón. Y tengo que estar todo el rato, weón. Escuchándote, weón. ¡Ay! Correteado de mierda. Ahí está. Para allá. Mira, puse. Puta, descargué parche, weón. En el torneo de Gamba te tocó contra Orlando. Ah, mira. Cuando juegues Astro Beast de PS2 te ganas 500. Ah, pero es que desinstalé ese emulador porque no tengo espacio. Bueno, desplató el calendito, weón. Ese lo desinstalé para poder actualizar el Fortnite y el Fall Guys. Oye, gente, calendito culeo, ¿trafican, weón, o qué, weón? Ganan plata los weones. Se gana más plata que yo, el culiado, pues, hermano. Yo sé que yo soy técnico profesional, pues, weón. Es que es comisionista, po. Cabrón, es. Vos trabajís más, trabajís menos, vaya a ganar lo mismo, pues, este no, po. Se come la comisión, se lo come todo, entonces, weón. Sí, sí, sé que se lo come todo, pero bueno. Típico chuncho, weón, hermano. Oye, me quedan como 15 horas, weón. ¿Qué? Como 15 horas de van me quedaba, weón. Ah, tenía esta mañana. Sí, mañana como a las 3 o 4 me desbloqueé esta, weón. ¿De la tarde? Sí. Oh. Y el sábado jugamos a la pelota cada 8. ¿Qué dice? Oye, parece que me... Lo que no concreto en WoW, lo concreto con colegas de otras compañías y me gana la comisión igual. A ver, explique su maqueta, jovencito. Avanzando y contento la ratita por los resultados. Viera su sonrisa de oreja a oreja.
Sí, porque okay, ha luchado harto por lo que ha querido hacer. Oye, loco Hanka. Dígame. Saludos por Filipino culiao que nos hackeó la página, hermano. Que me Filipino culiao, chupé, weón. conchetumare. Bajaron conchetumare. Filipino culiao. Filipino, hijo de la come. Comemense. No vea buena. Estaría puta, estaría el feña culiao ahora puteándolo, weón. Estaría feliz, weón. No, no se esté puteando, po weón. El fey ayer con su historia, oh, lo agarra el pogota, el chuche tu madre, y lo tira al piso, le dio una patada los hijos, y el chuche tu madre, el chuche tu madre. Y les salvé una guachita ahí, está. Oiga, Me mijita, usted no se merece esos guones como ese, venga a sacar conmigo. puse a llorar de la risa, weón. Cuidado, chistoso, El weón. feña entero flaite para hablar, pero flaite coquimbano, sí, po. Claro, weón. Así hablan los flaites coquimbanos. Me tenía cagado la risa, weón. Y vos no sabés para dónde meterte, cachito. ¡Concha tu madre! ¿Pero cómo se me acaba el fuego? Si tenía caleta, weón. Oh, concha de madre, weón. Peña culiao, weón. ¿Cómo se me acaba el fuego, weón? Si ni lo había utilizado, weón. Encima el viejo culiao no me estaba regalando nada, weón. Ya había leído esa de Mick Nessus. La vida igual quería comentar lo que le había preguntado a Miguel Ángel. La vida en México igual es terrible dura, weón. ¿En Aparte qué se que estudió? ¿cómo se dice? Para vivir es caro. Claro, la moneda chilena vale más, ¿cachai? ¿Cachai? Vale más y toda la wea, pero. Pero claro que los insumos básicos, aguado. Sí, además que hay hartas reglas injustas, por ejemplo, con el tema del redondeo, ¿cachai? Bueno, gracias, tío. Buena, Chespiu. Bienvenido, vieja. ¿Cómo estamos? Sí, po. Ahí está la cagada, El weón. tema es que los weones te redondean así cuando te cobran, te redondean la plata para no darte vuelto, ¿cachai? O darte el menor vuelto posible. Ya. ¿Cachai? Tú sabes que tenemos el redondeo acá, pues. Si lo que valga, lo que tenga, lo que termine con 5 o menor, se redondea a 0. En México no, pues, bueno, en México te la hacen de otra forma. Te la hacen de otra forma, así como igual te pueden devolver, no sé, pues hasta el último centavo, weón. Por ahí no lo mató, weón. ¿Cachai? Y los weones te lo redondean igual a una cifra mayor. Para cobrarte más, pues los weones se quedan con la plata, pues weón. Así, pues weón. ¿Cachai? Pegaban como que entonces, weón. Sí, pues. Todo tiene que ver con la luta justa, weón. Y aparte hay más corrupción que la chucha en ese país, pues weón. Tiene una alpargata al lado de México. Ahí no podéis vivir, weón. Sobre todo con la licitación de. Con la licitación de recursos naturales. No, tiene la zorra, weón. No, y aparte, pues, con el tema de la vivienda, igual se les disparó a la chucha el valor de las casas porque se fueron gringos a comprar propiedades a México, pues weón. ¿Cachai? Y hay países. Esa weá no debería permitirse. Si hay países que te prohíben esa weá, pues si no soy residente, no voy a comprar. Luego ¿Cachai? esa weá es un modificado, weón. ¿Cachai? Los mismos cabos que le dan casa a los venezolanos culiados y esa weá, No, pero es que ¿dónde, esa, weón? una cosa es subsidio y otra cosa es que vengan a comprar casas buenas de afuera. ¡A comprar! Pero es que va igual de la mano porque los Viejo culiados le están sabroso. regalando la weá prácticamente, weón. Sí, pero más allá de eso, me refiero a la capacidad adquisitiva. Gracias por ese like. No, vaya a ser la chucha, hermano. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, claro, pues los weones empezaban a comprar, los gringos culiados empezaban a comprar casas en México y por lo tanto, claro, pues los weones se aprovecharon y le subieron el valor a las viviendas. Claro. Y eso se va a Viejo pasar en todos lados, sabroso. weón. Esto es Latinoamérica, señores. ¡Lo maté! No sé si los países desarrollados, weón, pero acá para cagar, weón.
Dale, bueno, con esos murciélagos culiados. A morir. Tiene su encanto también, pero sí está cañón. Claro, y o sea, entonces imagínate. Imagínate lo que cuesta comprarte un terreno y construir la casa, ¿cachai? La cantidad de plata que estáis gastando. En este caso, aquí Miguel Ángel es maestro de obras, ¿cachai? ¿Ya? ¿De dónde? ¿De México o acá? Es de México. Ya. Es de México, ¿cachai? ¿Cachai? Es súper difícil ganarse la vida y todas esas bolas, ¿cachai? Aparte que la gente culia es terriblemente avara. Ahí la pues, el otro lado la wey. Es muy avara la gente, wey. Así onda. Ellos le dicen, como le dicen, ah, que quieren jubilarse. Vendiendo sus, vendiendo sus porquerías. Colchones sucios, colchones con chinche. Y lo que es relativamente basura. ¿Cachai? Esa bola. Uy, primera vez que hago este bonus. Y sí, pues yo he visto fotos po, de las obras que está haciendo. Y no, está quedando bacán. Creo que está en un segundo piso ya, ¿o no, Mignesus? Si me puedes corregir. Ah, este loco era albañil. Debe ser albañil, pero debe aplicarle a todo. Debe ser paisajista, que debe estar haciendo todo, imagino. Yo vi a Cofecito sufrir ahorrando para su casita, pero ya se está viendo los resultados de su esfuerzo. Mira, imagínate. No se gana mucho siendo streamer. No, es menos yo, pues yo monetizo como una vez al año, pues weón. ¿Puedes araña, weón? Quiero ver, se vienen tiempos mejores. Oh, hola, pilón, ¿cómo estás? Sí, porque también quiero ver lo de la casa, porque ¿cachai? Ahora, sobre todo, que se están vendiendo menos casas, los buenos te están ayudando hasta con el pie, pues, weón. Las mismas inmobiliarias, no, pues. ¿Cachai? Que la weón, los créditos están la pura cagada, hermano. Sí, pues yo quiero tener la cartera tributaria lista, ¿cachai? Para meterme en el tema de los créditos, ¿cachai? Al final te van a meter el chico en el ojo como quieran. ¿Cómo estáis, peoncito? Yo estoy muy bien, ¿y tú? ¿Estás con el pinito? Sí, estoy aquí con el caje de Bullman. Bueno, va tú. ¿Qué viene aquí? ¿El esqueleto? Y aquí tenéis que elegir el camino, conche tu madre. Y no saluda. Ahí te saludó, po. Bueno, perro loco. Si lo saludé. Ahí te dijo, hola Kenito. Es que no está viendo los comentarios en Facebook, Pilón. No, estoy en la morada, weón. Está en la morada y en Discord. Ya, weón, al Facebook, hermano. ¿Para qué si no podéis comentar? Puta la weá, me encerré, weón. Pero puedo ver los comentarios pues, y hablar por acá, pues, weón. Puta, me sirve más que te quede en Facebook, weón. O sea, en la morada. Acuérdate que hay que subir la media para... Puta, ya no veo la morada, no. Tenéis... ¿Cómo se llama? Para activar la monetización. Ya, guacho. Tenéis que elegir el camino, sí, weón. ¡Mira, murciélago culiao! ¡Ah, chucho hueco, culiao, weón! ¡Chucho hueco! Aquí tienes que elegir camino, sí. ¡Puta, me mató justo con el fuego y ahora me lo quitaron, weón! Ah... Bueno, me salvé de ahí. Ahí tení dos opciones. Oye, caer parado o caer parado. Me acordé de los autos, loco, gente, weón. ¿De qué? De los autos, weón. ¿Cuál es auto? Y a mi tío el martes le robaron la camioneta. ¿Ya te va a llegar? Le robaron la camioneta a mi tío, weón, te digo. Ah, le robaron, entendí, le regalaron. Que pase una excelente sí, noche. Estamos en Gambita, hermano, en el bracket del torneo Garó. Ah, por eso. Ahí se vienen todos para acá, después, po. Ah, pónganse vivo. Que pase una excelente noche, tú también, mi perro. Puta, que no había nada. Uy, mi perro. Wow. Bueno, es muy bacán esta canción. Sí,
Sí, voy a estar el juego culiado infectado de servidores llenos, puro bots, weón. ¿En el Counter? No, en el Lineage. Juegazo. Entonces, mi perro, uy, uy, dice el piloto. Mi perro, wow. Caes de Bullman, te dice. Buena, cochino Larry. Conche tu madre, la pasé a pena, weón. Que me sueño ha puesto. Sí, la pasaste por abajo el quien, así, pues. No queda de otra. Mi baby shark. My baby shark. Baby shark. Ah, ya se murió hasta la canción. A Sofi veía esa wea, weón, me tenía podrido, weón. Oh, conchito madre. Ahora salí, mira. Ahora ve esa wea de potato, weón. ¡Potero! ¿El potero head? El potero, no sé cuánto, es como un ratón culiado, no sé, weón. Potato significa. Significa papa o patata. Bueno, la misma wea. La vaca Lola, la vaca Lola. ¿Cómo era la canción? Tiene cabeza y tiene cola. Esa la cantaba la Maddy, weón. Que la veía su hija. Me gustaba la canción del Hola Pepe, weón. A mi hija le gustaba. A mi hija le gustaba esa wea de Hi-Fi. No sabe de música, la gallina turuleca les gana a todos. La gallina turuleca, weón. Con esa wea el perro chocó, esa wea menos mal. Bueno, mi hija, claro, se crió con esa wea del hi-fi y todas esas mierdas. Eso, gracias Peñita por compartir. Gracias también Miss Nessus por compartir. A ver, ¿tengo el fuego? Mañana, sí, lo tengo, ya. ¿Mañana a veces reacciones? Sí, mañana reacciones, pues vieja. Bueno, no voy a poner esa guarda esta máxima, pues más larga la hueá que la chucha. Era como Maiden. La mujer con cara de perro. Esa es la alerta cuando comparten. La mujer con cara de perro. ¡Cara de perro! Como la película de Soya. La mujer cara de perro. Y se caga la risa, Julio. Aquí le dice eso al Agamenón. ¿Qué es algo? ¡Cara de perro! Le dice. Ni que igual le quería comer la mina. A la Briseida, una wea así. Ah, no sé. ¿No viste Troya, weón? No. Puta que soy charcha, weón. ¡Lorea! ¡Cachaste! Soy charcha, weón. La wea gilá, weón. Creo que este es el camino que no. Creo que esta es la penúltima etapa. Esto no era lo que puso Carlito el dedo. ¿Cuándo jugarás COD o Fortnite? God mucho juego, never. Perro, mucho, Fortnite, mucho la juego. Próxima semana podríamos jugar Fortnite. Pero también quiero jugar Fall Guys. Mira, murciélago culiado, hijo el pico. Hermano, cuando jugué Fortnite no tenía audiencia, así que elimina esa wea, perro. No, porque lo juega mi Bendy. Juega mejor que yo, weón. Es que tiene más práctica, po. No, weón, lleva menos tiempo jugando que yo, weón. Sacó los genes, pues bueno, está en el gamer. Sí, pero no le gusta ni una wea de las que yo juego. La otra vez le hice jugar porque Fighter lo jugó terrible bien, pero no le gusta. Es de la nueva generación, po. Oh, cacha, el pescado sicón. ¿A dónde está el tomate, weón? ¡Conche tu madre! ¿Pero cómo? Nueva generación, tú te quedaste en el pasado, chico Atari. Yo no jugué Atari, weón. Yo no me acuerdo que jugué casi todo el día Super Nintendo, weón. Yo jugué muy poco Atari, weón, la verdad. Yo nunca jugué Atari, weón.
Yo jugué muy poco Atari. Nintendo sí lo jugué. Jugué las Tortugas Ninja y un par de weas, pero Atari no. Yo jugué Atari porque una vecina lo tenía, por eso nomás. A mí me regalaron un Atari, pero le faltaba un juego y una vez se me quemó, weón. Yo tenía Fortnite en mi PS4, pero lo vendí. Tendría que bajarlo en el PC. A ver si te corre. Ah, verdad que el pilón es el que tiene el mazo computador y lo ocupa una vez a la semana. Atari, varios juegazos. Puta, yo soy de otra generación, así que no, nunca sentí atracción por los juegos de Atari. Yo tampoco, weón. Galaga, Space Invaders, fue como lo único. O el Galaxian, ¿cachai? Esas weón me gustaron, de los viejitos. Mira, pero ¿cómo mierda aparece un murciélago ahí, weón? Pedazo de juego, recuerdo cuando lo jugaron de Sapiola. El mazo juego, tío. ¿Qué cosa que no? Sorry. La música del Super era filete, weón. Bueno, era de otro planeta, weón. Me siento atrapado en un laberinto ahora, weón. Vamos a darle con los 9 créditos que quedan. Si no lo encuentro, era. Te mató el murciélago. Ahí. Esas weas me mataron, po, weón. ¿Cómo que el Carlito conoce este juego, weón? No lo conoce. Lo conoció acá, de hecho. Te mató el murciélago. Sí, pues el murciélago. El murciélago. Ya, con el fuego es fácil matar a este mono. ¡Conche tu madre! Tengo un gran pensamiento, pero es verdad que juego Fallen Zelda y Metal Gear por el momento. ¡Claro! Yo el Metal Gear lo jugué en la Play 1, weón. Es que el Metal Gear de Play 1 es muy bueno. Tengo que hacer misiones. Siphon Filter también. Si bien lo jugué poco, pero siempre encontré bacán ese juego. El mejor juego que jugué de la Play 1 es Marvel vs. Capcom. Yo soy joven. Cacha, dice, yo estoy joven, de otra generación, mejor gráfica. Esa wea nunca lo jugué. Bueno, nunca de saber lo que son juegos manuales. Mucho juego con cual jugué contra Strike, por la única wea que jugué. El Moctezuma, el Bruce Lee, juegazos de Atari. Nunca me gustaban los Metal Gear. Ah, pero es que vos te quedaste en el 85, pues weón. Es como el Carlito que empezó con la Play 2, pues weón. Sí, pues weón. La Play 2 para adelante, pues weón. Pues chucho, ¿cuánto? Tiene como 25. Tiene 19, weón. De hecho, me meto muy poco juego con los cabros en Fight. Juego más calidad. Ah. Creo que era para abajo. No, aquí no era. Me van a matar los murciélagos. No sé Nintendo, pero no me llamaba la atención. No sabía de bueno, un chueco cuando era de la raja. Yo Super Nintendo, pero no me llamaba la atención. Después de uno adelante era el boom. Sí, no, era carísimo. Aparte, conche tu madre, pescado de mierda. Super Nintendo era el boom. ¡Lurio! Me pareció que no bueno ahí de la nada. Cuando tenía que cambiar fuego, ir a arrendarlo, weón. Toda esa weá. Arrendar juegos, po weón. Sean terrible caro. ¿Aquí qué hay? El tomate. Yo me voy a decir cochino Barry. Y yo no soy hueco como vos, po weón. Anciano de llano de onda raja. ¿Qué es eso? Empezó a poner la mejor consola de la historia. La mejor consola de la historia es la NES. Pero obviamente, en la época moderna, la PS2. Sí. Mira, weón. Este no lo puedo pasar por debajo. Ahora me acordé de este mono. Ay, si no me pudiera, weón. No, y sabéis lo malo es que no podéis quedarte estacionado en un puro lado peleando. Si no te aparece la rueda de juego. Lo metí. ¿Cachai? Viejo sabroso. Viejo sabroso. Gracias por esos likes.
pasé. La pasé, conchetumare. Decía, agarré calidad de juego de la... Para el boom fue cuando salió Nintendo en el 87. Gracias por esos likes, muchachos. Oye, tuve una juega, weón, pasando esos bloques, weón. En el videoclub. En el videoclub, weón, el club viejo. En el... ¿Cómo se llama esa weón, hermano? En el Blockbuster. En el videoclub. En la misma weón. ¿Cómo chucha voy a subir hasta allá? Cuando me iba a la sección porno, weón. Los weones me están cagando. Ahí arrendáis el confesionario y lo veis con tus compañeros. Se jalaban el ganso y se miraban. Weón, yo soy la menor de edad, weón. Igual, así en que... Me quedo con la maquinita, no, arcade. Esa weón la vi en DVD, weón, no en VHS. Ah. Sí, 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 en VHS, sí. Y después en DVD. Puta, recuerdo que ese DVD culiado del confesionario pasó por todas las manos del grupo, weón. Toda moqueada. Sí. Claro, se jalaron y cae la cortina del colegio como Chucky con la historia que te conté la otra vez, weón. Los videoclubs siempre están en las poblas. El weón se subió la vaca y se limpiaba con la cortina de las ventanas, po, weón. Ah, ya, me aburrí. Esa rueda culiada es terrible, brígida. Sí, me rindo, weón. Si no me vaya a dar ni una, weón, soy un pelo cagado, viejo culiado. El VHS lleno de guagua, claro. Claro que sí. De hecho, todavía tengo el VHS, weón, en Sony. Ya. Con autotraking, la weón. Pero sabes que me faltan los cables de audio, weón, no los tengo. Pero no Blockbuster, pero no Blockbuster hago la bola, tío, club. Tiempo en el tiempo, 500 pesos por 3 días. Y si no tenéis que pagar multa. Tienes que pagar el... Se la jalaban y se limpian con las cortinas del colegio. La voy a pesar. Sí, pues bueno, si la historia del Chucky te la conté la otra vez, te dije, pues bueno. No, que Carlito decía esa wea, ahora recién. El weón se corrió la paja viendo la bomba 4, weón. La bomba 4. En serio, weón. Los weones le gustaban la lata a una compañera, weón, que era gótica. ¿Se la qué? Le mostraba la lata a una compañera que era gótica. ¿Le mostraban la tula? Sí, pero una weona, una compañera. Ah, los culiados, culiados. Sí, weón, puta, pasé por una weá del colegio, weón, cagado la risa, weón. Yo nunca rendí por Blockbuster, sí. Nunca. Yo cambié VHS, no por un Personal Stereo Walkman. Un Personal Stereo, weón. Qué manera de gastar plata de pilas con esa weá, weón. Oye, weón, tengo un tío de Sony que tiene un Personal Stereo de Sony. Ah, tení los dos, porque no la podéis prender tú. No, no, no. Empezamos con la violencia en tu familia de nuevo. No, apriete la truco, Rorro, si ya está grande, ya, pues. ¡Ah! Sí. Chucho, en serio, güey. ¿Cómo te voy a ir a prender la luz, Rorro? ¡Rorro! ¡Uy! ¡Rorro! Prendela tú, Rorro, si está ahí en la tu misma pieza. Violencia en tu familiar, perro, güey. No había vulcanización sin bomba 4, si no, no era vulca. ¡Claro! Igual que en la Contro, weón. Yo cuando trabajaba en la molería con mi viejo, había bombas 4 que había ahí en los estándar, weón, al lado, en las murallas. ¡Upa! Con esos libros de vida afectiva y sexual aprendí caleta, weón. Yo igual, weón, lo leía todos los domingos esa weá perro, weón. Aprendí y lo guardaba.
fue toda la educación sexual que aprendí que no me enseñaron en casa. Es que sí, a mí no me dejaban leerlo porque tenía contenido sexual, pero leía igual la weá. Ahí fui cuando vi. Primera vez que escucho al Keno mencionar a una compañera. Siempre habla de weones, entero hueco. Oiga, cheque. Sí, eso mismo, pilón. Oye, Kenito, ¿va a ir a la cosecha de limón? Te dicen. ¿Ah? Que si vas a ir a la cosecha de limón. No, perro. ¿Qué es esa wea? Ese weón. Ya. Oye, la gente ahí. Fíjate, el weón se corría 22 pajas al día, weón. 22, weón. ¿Quién? Un weón que puso la vida sexual efectiva, weón. Ah. Weón, 22 pajas al día, mucho, weón. Tiene la corneta culada toda flácida, weón. Puta, es sano para la próstata, pero puta. Pero 22, weón. Qué mierda, weón. No, por eso tengo que ir para la corneta cuando lo veía, weón. Yo dije, ya, weón, intentar correrme 20 pajas y ah, no me resultó, weón. Llegaste a la mitad de una y te cansaste. Te dio sueño. Llegué hasta 3 nomás, weón, y ahí no. Llegué hasta 3. En serio, weón. Uy, que cuesta pasar esta etapa, weón. Ah, no, la rueda asesina, no. Rueda reculia. Bien efectiva sexual, un clásico. Sí, po. Servía caleta. Igual pasaban el tema de las locas que se sentaban en las tazas del baño con moco, con chuño. Ah, qué asco, weón. Sí, pero anda, no sé, por carrete, güey, así. Mira, la rueda reculeada. Terrible hija del pico, güey. ¡Uy, aparecieron todos de nuevo! No, me estáis weando. ¡Oh, buena madre! ¡Cómo te curas! ¡Te faltaron! ¡Sabes cómo no, rueda culiada. ¿Pero cómo, güey? ¿En etapa culiada para el pico? La primera vez que vi una teta. El pilo. Y el weón del rodamiento que sale en la cuarta. Oh, sí, weón. Con Marcelo Osorio de fondo. Pero en el video afectivo de sexual no mostraban teta. Solamente no. Era consulta. Una historia. Consulta, ¿sí? E historia. Sí. Había alguna, ay, yo soy virgen, desde la primera vez, ay, y pura wea así, pues weón. Está bien, pues weón. Puta, el mono reculeado, pesado, weón. Está bien, pues querían aprender. Esos deben ser hueones sanos, sexualmente. Como decía una sexóloga, la gente tiene la mala costumbre de educarse con pornografía. ¡La pasé! ¡Sí! Apareciera la rueda de me matar ahí. ¡La pasé, conche su madre! ¿Están retando a Kenito? Siempre lo retan. Si mostraban locos, ¿no? Medio pezón y uno a los 14 éramos dioses. La primera. Ahí había leído el comentario de Carlito. Hermano, petarda. Oh, cacha, Lorea, está distorsionada la realidad, weón. Esa es la infancia, weón. Petardas.com. Petardas.com. Bien. Ahora con 14 años ya son papás. ¿Qué es? Y. La época de los abuelos, a los 15, ya tenían hijos la abuela. Oh, esas weas son mariconas, weón. Me había olvidado esos dragones, weón. Me voy a mejor instancia que ver la lucha libre en el canal 11 en la red. Y antes de esa wea,
daban lo... ¿Cómo está bueno? Esta weá de los animales, los programas de animales, weón. ¿Los qué? Los programas de animales en el 11. ¿Los programas de animales? Sí, po. ¿Cómo se llama esa abuela? El Discovery, esa abuela. Las abuelas, 15 hijos, si no, no eran abuelas. Claro. Dicen, esta generación se está prostituyendo. Y la vieja ya tenía como 5 hijos, weón. Que actualmente son tus papás, actualmente. Claro, la obligan hasta a casarse, pues, weón. Esas son opresiones. El patriarcado eres tú. El patriarcado es un juez. Pero tenía como 15 hijos, pero del mismo padre, en cambio, en la actualidad. Puede ser también. Me acuerdo de la revista de Quilquincho. Ah, sí, salió una mina en pelota en medio. Hoy tengo un comercial para ustedes después. Tengo un cortito para ustedes. Pero como si tiré la bomba, po. Indio hueco. Ya, de nuevo. Neo Comedias, buenas bebé, por fin te pillo en directo. ¿Qué tal? Hoy estaba muy bueno el jueguito que estaba jugando la otra vez. Me llamó bastante la atención. Bienvenido, Neo Comedias. ¡Chá! ¿Pero cómo? A la antigua, con un puro hombre toda la vida. Fome la wea. Sí, pero que por eso es que ahora son de distinto. Porque al final están obligados a andar con uno, po. Es que a las minas son pichureras, hermano. Lo que andamos con wea. Son pichureras. El culiado sin acto, wea. A ver, ¿qué opina la Mari? ¿Qué opina la Mari? ¿Qué opina la Mari? La generación de ahora son pichureras. La viste, weón. ¿Qué dijo? No escuché, weón. Que está pasando un auto fuera. ¿Qué? Dijo que sí. Dijo que sí, weón. ¿Que sí es pichulera? ¿Qué eso? No, pues la generación de ahora, pues, weón. Ah. Welcome al acento chileno, claro. Ah, ¿verdad que Carlito estuvo en el directo de Neo Comedia? Ayer anduve en el directo de Chespio. Que le hizo un raidcito. Cae en un palo parado y se tiran de poto, hermano, hasta con ruedas, perro. No, pero las con ruedas son las venezolanas. Hoy en día a la mujer chilena no le interesa. No le interesa un weón que tenga. Que tenga. Sí, sí, que tenga. ¿Cómo se llama? Auto y todo esa weón, excepto las flights. Es así. No se me ocurre una flight, hermano. Ya. Me saqué en pelota las flights. Me dejan pelota, me dejan claro, sin ruedas. Por cierto, el juguito se llama Stardew Valley. Está en Steam y lo corre hasta una tostadora. Las venegas son la propia familia. Claro, son interesados, pues, weón. Página culia hackea. Pero si a eso viene. Los leo al toque, cabrón. Los leo al toque. ¿Sale tu tío? Claro, el Juan de mi tío tiene una venezolana, pues, weón. A ver. Tiene como 5 regalos la huevona, weón. Ya, no veo. Ah, no veo que todos los comentarios solo los míos. Sí, están solo los tuyos. No sé, no está hackeado. ¡Llegó el lechero! Buenas tardes, juguemos el juego de la galleta. Puta, ya se me olvidó el juego de la galleta, weón. El Biloco. Buena, Biloco. ¿Qué dice por ahí? Oli guapo. Ah, dice. Anda a bañarte, no. Entonces se llama Stardew Valley. ¿Y es gratis en esa web de Steam? Sí, pues estuvimos viendo a Neo Comedia. Está interesante el juego, así terrible viola. De aparte tiene una buena. ¿Cómo se dice? Tiene buena. Con la web con los créditos. Que hay wea chistosa. Tengo que conversación, que hablamos de todo, perro, weón. Oye, guapo, no tengo ese comando, vieja. Ah, así, loco, gente, weón. ¿Qué? Así con la huevo, weón. Oh, esta pantalla es bien hijo de puta. Ahora que me acuerdo. Me parece. No, este no es laberinto. Si juegan eso, hermano, me voy para siempre. ¿El Stardew Valley? ¿Ese? Te pegó, apuesto que el peña, weón. El peña le gustan los comandos. Sí, aprovechen de usar los comandos, pues, cabrón.
me pegó. ¡Rígido! ¡Rígido! ¡Cacha, po, weón! Te viene un pescado azul, viene el dinosaurio verde, y más encima te está esperando una araña, po, weón. Dice la araña, tejió su tela araña. Te pedí su papa y te correteaste, me llevaré las estrellas. Igual no pasaste las estrellas de la otra vez, sí. Dijiste que la iba a dar y no la diste nada. ¿Ah? Cuando te voy a buscar Lido, weón. Más encima Carlito no ha cumplido su promesa. Yo te hiciste, hermano, weón. Mira, po, weón. Salgan, dinosaurios de mierda. Yo acá me sentí que íbamos liberados de Luca, weón. Así que ahí vamos a hacer tu aporte, weón. Eso. En agosto, sí. Cabrón, ¿ustedes son de Santiago? ¿Quién preguntó eso? Ah, dice, ¿qué le dijo un fantasma a otro? Fantasma. Buenas. El más perro es la ventana para que se hace el chiste, weón. Qué pesado, son chistes blancos, po, weón. Nosotros estamos acostumbrados al humor negro, po. No sé si era un poco el chiste, pero enhorabuena, perro. Florea, cacha. Cacha, anda el esqueleto ahí, po, weón. Arranca, arranca. ¡Ahí está la salida! ¡No me mates! ¡Lo pasé, conchetumare! El chiste viene por parte... Viene aparte por Mega. Que se enseñó con... Chiste blanco, aprende que no tú solo hablas del miembro de tus ex compañeros de colegio. Ah, yo pregunto si son de Santiago. Yo soy de Santiago. Se te arrancaba el nacido en Bolivia. Aquí está la última etapa, weón. Esta es la weá que me saca canas verdes. Conche, madre. Chincho hueco, no me wey, perro, weón. No, uy. No, qué paso. Qué paso. Vamos a explorar donde está la araña primero. Y si la araña tejió su telaraña. No sé cómo es la canción culia. Parece a Mongoose esa persona. Algo realizado que se llama Obedece a la Morsa. Obedece a la Morsa, la wea vieja. Querido, conche, tu madre, no vi la araña, weón, de Pirejo. El querido es de Santiago. Es de Santiago, pero es un provinciano culiao. Es un hueso citadino. ¿Qué te pasa, culiao? Obedece a la Morsa, weón. La wea cruel, weón. Ya, yo sé que ahí no está la salida. Aquí me tengo que recorrer toda la etapa, weón. Aquí iba a caer un weón. Ah, no, no cayó ninguno. Aquí estaba el tomate. Ahí está. La fin. Los domingos. Los domingos cuidamos. El Feña te pregunta si volviste a entrenar. Yo sí. Oye, qué sabro. Digo raro. Aquí se supone que está. ¿Ah? El video de la Fifi, ¿lo viste? ¿La qué? El video de la Fifi. ¿De la Fifi? Nunca lo quise ver, weón. No me gusta el CP, weón. Ese es el mejor video, hermano. Mi hermano vivía era mayor de edad, weón. A mí no me gusta el CP. Al cabro chico no se separaba, weón. El Nachito Pop Guay. El güey decía, oh, Fifi, páramelo al 100. Páramelo al 100, weón. Weón, el tomate culiado no deja hacer nada. Es una chiste con guay, weón, nombre culiado. De ahí empezaron a salir los flights de esos nombres culiados, weón. Hagamos su junta a fin de mes, Teo, ¿qué opinan? Sí. Soy tan torpe que siempre cargo conmigo una nota de suicidio. Así si un día me muero por accidente, la gente pensará que fue a propósito y no por pendejo. Claro. ¿Quién te lo ¿Ah? El pilón. ¡Abajo, de los cuatro! Ya, pero no se me pongan sentimentales, sí. Te corre bien. Invitar a Chincho Hueco, ¿dónde fue, weón? No, de hecho el Chincho Hueco me atrae en su moto. ¡Ah! ¡Oh!
Me voy a poner la corneta ahí. Voy a poner una falda. Voy a poner una falda para mostrar los cachetes. Ay, yo me quedo dormido, Oscarito, yo me quedo en la casa, si es ahora, pues bueno. Tiene que ser la mañana. Lo que sí tenemos que tener en claro es que la weá no va a ser un reality show que no, weón. Meterlo a todos en la casa de la Mari, weón. No. Y viven hasta los pincheiros ahí, pues weón. Pero si yo presté el lugar y usted no quisiera, pues weón. Ah, pues está enamorada, por eso no leo comentarios, sí, pues. Estoy enamorada, po. De hecho, están todos invitados a venirse a enamorar. No, salieron los pincheiros. No te puedo en la moto, tú prestas más que yo y mi moto junto. Oh. A veces culiado. Sale, vaya. Entonces la moto culiada para el pico, po. ¿Ah? Si yo he visto que tiran las meas chanchas ahí en la parte de atrás y no les pasa nada. Con qué moral habláis culiado y vos, weón. Yo, puta, no, yo no niego. Bueno, corazones, debo retirarme. Soy dueño de mi tiempo. Los pies no olviden hidratarse ya que no son cactus. Claro. Exactly, gracias, Neocomedias. Gracias ahí, Carlito, por... se auspicia con. No sé, pues, weón. Bueno. Con los cachetes. El culo de pensado, hermano. Pasé. Ah, mira, llegó a la moral, tío. Eso, amigocillo. Bien, bueno. La moto es de plástico, ya. Yo llevo la macoña. Ah, qué chiste, yo no fumo. Pero yo creo que debería fumar, weón. Puta la weá, pero cómo me mata la araña. Araña culia. Del principio. No, esto es broma. Ya una junta firme, ya, pues pilón. Ya todo depende de mi estabilidad financiera. Yo también porque estoy sin pega, weón. Ni un brillo ir a carretear pa' tú. No tengo plata hasta abrir, weón, porque me llega la devolución, weón. Tienes que me la das, weón. Hermano, si saco 200 lucas, yo carreteo. Esa. O sea, no se podrá. Están esperando el bono marzo. Eso es para los que tienen hijos, po, weón. ¿Cuál es mi plata de la devolución, weón? No, que no me golpees, que no. Bueno, weón, si tengo las manos buenas para trabajar, po, weón. Puta la weá, calavera reculiada. Todo de nuevo, weón. Sí, pues bueno, eso es para los que tienen hijos, po, weón. Y, po, weón. Chucho, que tiene hijos, po. No califica este weón, a menos que sea carga de la mamá. ¿Qué dice? Vamos los días a plaza de armas. Ah, si vamos a plaza de armas, yo me cogoteo una weona, pues weón. Puta weón. Aunque no sería mala idea el tema los días. Me interesa más eso que un carrete tomando copete y esa bola. Pero si yo no tomo copete en los carretes, pues weón. Conche su madre. Según el gobierno soy más cuico que los cuicos. Se equivocan ahí 8 millones mensuales, po, Carlito. Sí, pues se cogota la abuelita vendiendo planes, po, weón. Y anda ofreciendo 100 estrellas nomás, weón. Vale el lucas la weón. Ah, pero weón, peor en nada. Soy mal agradecido, weón. Tienes que ser más agradecido, más humilde, culiao. ¿Quién? Guapo, weón. ¿Y de cuándo te pusiste tan humilde vos, culiao? Ay, con el pico, weón, hermano, weón. Soy mal agradecido, culiao. Estoy weándolo, weón. A los Lucas dices, culiao, pero Lucas, perro, weón. Buena, pase. Dando clases de morales, po, weón. Che, tú vas. Después del torneo de gamba, voy a organizar uno para un sábado. Yo creo que para el próximo sábado. Ay, la otra semana voy al parrón y junto con el palita, weón.
se gana por el chiquiturri. Claro. No, concha de tu madre. Lo tenía, weón. Chao, cuatro, me voy a entrar. El culeo cuando vino a almorzar a mi casa se comió el plato, pues, weón. Me comí la comida, weón. Chao, cochino. Me comiste la corneta, weón, ese culeo. Ese está que chucho, weón. Goloso, gente, cabrón. Se me tiró el paquete así brígido, hermano. Tuve que hacer un hoyo, weón, para llegar hasta ahí, po. Pero con eso que la última Tatiana que se mandó barro completo la puede entrar. Usted lo ofreció. Claro. Gracias Santo por las partidas. Bienvenida. O sea, pincho hueco gastó como casi 7 lucas puros completos para el gente, cabrón. Me decía, juega aquí, me decía. Así me decía. En la máquina en la COS 2002. O sea, juega aquí. Así, con esa voz culia. Con voz de weón. Juega aquí, mucho hueco, weón. Pero juega tú. Ay, no, soy muy malo. Ah, pero si esa weón, perro. Sí. Luria el pescado, culiao. Ya, jugué todos los créditos, así que llegué a la penúltima etapa y voy a pasar al siguiente juego. Puta el chucho hueco, hermano, weón. Entonces, el. Ah, un comercial. Vamos a quedar todos calladitos un ratito. Oye, estamos ya aquí en el Paseo Más, está un poquito con bulla. ¡Se escucha ahí atrás! ¡No! ¿Y para qué contestáis, conchetumano? Ahora escucha, huevona. ¡Escucha ahora, caballero! Ah, bueno. ¡Ahora escucha! Bien, entonces vamos al. Mentira, eso quería. Si yo fui a grabarte nomás. Y dice que dijo: No quiero jugar. Decía Julia: No, soy muy malo. Decía. Hasta, no sé si andaba con un cabro o con una guagua. Ya, no está la persona que me pidió las tortugas ninja, así que me voy a la segunda petición. Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, él. Carlitos dijo que por 500 estrellas jugaba su papa. Me dijo. ¿Por 500? No, pues esa abuela jugáis vos, pues, weón. Voy a salir de las salas del fighting para irme a las de plataforma. Cagó el que no se escucha mal, el que hace Pullman, dice. ¿En serio? Ya, entonces, ¿qué dijo Carlito que por 500 jugaba a su papá? Ya, no se escucha el Spinal. No, que cambió la escena. Ay, no tengo la salida de audio, por eso. No tengo, no veo las estrellas, así que no hay nada de su papá aquí. Es que es muy largo. Ya vamos a jugar a su papá, pero a 5 créditos. Porque su papá es muy largo, weón. Ah, sí, pregúntale a tu hermana, weón. Oh. Vamos con su papá, entonces. No te he botado el disco, weón. No. Tampoco. Solamente... Tengo el volumen alto yo, weón. Ah, bien. Tu papá. Tu papá. Ya, ¿quién quiere tu papá? Es la hora de tu papá. Mira, dice, dije 100 su papá, 500. No sé qué weón. 3-2. No, pues esa weón no lo voy a jugar nica, pues weón. Ya si desinstalé el emulador, pues. Ya, sí que. Ah, te voy con un tumble pop. Algo parecido. Ahora se arregló, ¿no? Si lo tengo configurado de otra forma, por eso. Este tengo que volver a configurar también. Pillo. A ver. Sí, este tengo que volver a configurar. ¿Este juego de qué consola es, weón? Es de. Es arcade. Es de Neo Geo. Ah, arcade. Ay. Ya, a 5 créditos. Se usa A y B y no se usa más.
dos botones. Sí, se usan dos. Raid, buena, Baji Games, gracias por el raid. Baji Games. ¿Cómo estamos, vieja? Este es como Tumble Bro, claro, una wea decía. Una especie de Snow Bros. A 5 créditos. Como así, creo que la última vez lo terminé con un crédito con esta wea. Etiquetan a Gustrago. Y nuevamente, gracias, Pita Games. Por eso no está en la prueba, weón. Por ese raid, ¿ah? ¿El Gustavo está en el metro o no? ¿O se salió? Se tiene que ir a trabajar. ¿Por eso que en el metro? Ah, sí. Un metro por onda que se va a comer el culo. Un metro pichuela. Never. Puta la wea. Se me... Espérate. Ahí sí. Y este juego es como Tumblr, claro, más como Snow Bros, tipo pilón. Brígido. Tengo que rescatar esas cagas para que me ayuden después. Hoy el Feña se fue, ¿o no? Ay, se fue, se fue. No, se anda ahí el Feña, weón. Anda ahí, buena, weón. ¿Qué no está el disco? Ah, no está el disco porque ellos lo paquearon al culiao. Se dijeron, ya anda ahí hablando con esa manga, culiao. Esos pagos de mierda. No se caía nunca el chuche tu madre, weón. Es que se puso a hablar de choreza, po. Sí, tío, no, anda copeteado, culiao. Estoy acá, dice, ¿viste? Pregunta, ¿quién ganó el torneo de PES? Pita Games, ¿quién ganó el torneo de PES? Ah, creo que lo ganó un weón que jugó con Chile, weón. Oh, me morí. ¿Qué clase de caída es esto, perro? Dale, dale con Cadillac, pero si esa weón me demoro como una hora en terminarlo. Y ya le hace música con el Cadillac, perro. Y siempre... Me hubiese gustado ese juego en la Super Nintendo, weón, con esa misma música, hermano. De ahí le dije la pregunta a Pita Games. ¿Quién ganó el torneo de PES? Y pues weón, lo pagaron brígido ayer, weón. De hecho está la repetición en stream. Ay, sí, dejó sus 100 estrellitas, Larry. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos Larry. Gracias por esas 100 estrellotas. Chucha hueco, chucha hueco. Arigato, cosa y más. Ay, arigato, la weona. ¿Tenía una cara de japonés, concha tu madre? No tengo cara, pero tengo pichuela japonés. También, concha tu madre. Oh. Ay, arigato, que salió como fleta la wea. Ya perdí la primera vida, weón. Qué chucha. Un amor chiquitito, canción culia, nunca me gustó esa canción de mierda, weón. ¿Qué canción? Un mamut chiquitito, quería volar. Oh, la canción culia cringe. Ah, para que una finita. Yo pensé que era alfa. Se hace el alfa. Se hace el alfa, pero en realidad no es así la weá. No lo voy mucho, que llegar al disco, weón, y va a quedar la cagada. Va a empezar a contar la historia de pelea, weón. Y decís, oye, quiero con chitumare, oye, quiero con chitumare. Chupa la corneta. Así, pues, weón. Chupa la corneta. Claro. Weón, tengo unos reels de cuando jugamos Tumble Guys, weón. Puta que me he cagado la risa, weón. Las weas que hablan ustedes. Las weas que hablan. Sí, pero hay más, po. Hay más, po. Ah, sí, pero sube, po, perro, weón. Sí, porque no los voy a subir todos juntos, po. Es que está, yo estaba bueno, weón. Qué manera hablar, weas, que se ha quitado vos, weón. Par de weones me tenían cagado la risa. Hola, soy nuevo. Hola, gracias, soy Carlito. Nuevo. Gracias, Carlito, por las 100 estrellotas. Aquí los números ponemos 4, así que vamos, chucho, weón. ¿Y ese es pilón? ¿Lo otro pilón, weón? mira ese mono de rojo. Ese que está haciendo la pataleta. Así se le pone el ojo al Peña cuando empieza a hablar de sus conflictos. ¡Oh,
Uy, lo agarré el cogote, chucho, tu madre, y lo agarré con vos los hijos. Lo pesqué el cogote al pico, weón, y. ¡Ole! Oh, le dejé el trozo seco. Hola, usted. Ah, oye, ustedes no juegan Rocket League. El que juega Rocket League es César, el otro streamer. Oye, César. ¿Qué juega Rocket League? Oye, César. Yo no tengo espacio para jugar el Rocket League. El sueño dijo: hermano, lo agarré con vos los hijos. Y le estrujé los cocos a peo. Me arrebanqué la tela, peo. Pero esa wea del Stumble Gate tiene como el Rocket League cuando juega la pelota, po. Sí, pues si el Rocket League es jugar a la pelota con autos. Sí, pues si sí, yo lo jugaba en la Play 4 con mi primo antes, weón. Era con ese juego. Oh, me mató la bailarina, weón. Nos reíamos hartos, chicos, en el weón jugando esa weón. Igual los juegos, pero no tanto. Ah, sí, pues el Calito tiene PS4. Ya, porque el Lito, ¿y cuándo llega el Resident? Oh, la media bola. Ah, ¿dónde lo transmitió, weón? ¿Mm? Dijo que iba a transmitir, weón, cuando me llegue el juego. Sí, pues. Señor culiao. Pero me voy a reír ayer, weón. Ah, igual le puedo pegar, le puedo tirar los monos. Casi. Ahí se lo tiene comprado, pero no sabe cómo se transmite. Sí, pues, pero todavía no lo podéis jugar, pues. Yo te dejo configurar el OBS, weón. Ah, me pongo mató, weón. Dice Pilón, sigue transmitiendo en la vena con tu eso. No he podido porque estoy baneado, weón. Mañana me quitan el baneo. Estuve 31 días baneado, weón, un mes. ¿Puedes escribir, weón? Sí, voy a escribir, weón. El papo culo me baneó, weón. Pero ¿por qué no me tiro un killer, weón? Voy a jugar un killer instinct en la noche. Es que no he tocado super de que volví a las vacaciones, po, weón. Pironcito, mañana tenemos reacciones acá en esta página. Tenemos reacciones en la moraita. ¿Por qué me tira guata por la ávila? No, si fuera por eso, ya no habría cerrado la página, pues, ¿por qué me tira guata pela? Ah, le tira a llegar a los más espectadores, qué weón, perro. Llegaron a denunciar, pues, weón. Ah, le culiamos. Ayer cumplió el año, weón. Pagan más que la agencia de viajes, mi activo trabajo. Yo encontraba acá esa weá de la agencia de viajes. Le va a dar paja para prender el tiene el don de vender la pomada. Bueno, yo le habría dicho incluso a Carlito que me moviera en la pega, pero sabéis que weón, el tema de la venta me tiene chato. Pero bueno, sin el mapa, weón. Bueno, de hecho, lo que me voy a meter es ya. Bueno, si quedo, hay una weá que es para venta, pero de crédito. ¿Cachai? Hay una cartera más select. Oye, le cogí el crédito, ¿te lo arreglaron ya o no? Bueno, la próxima semana recién van a decir cuánto tiempo va a estar en el taller. Puta, qué paja, weón. ¿Y está por seguro? Sí, por eso. Qué paja, weón. ¿Qué dices, Pilón? Yo soy fan de Quinitas Extrañas. Ya volverá. El Pilón, weón. El Pilón. Tranquilo, Pilón, el domingo voy a transmitir 8, sí o sí. Le voy a pedir permiso a la madre y va a jugar y le pongo 8. En venta gana cualquier dinero si vende escaleta. Aquí en WoW, si logra 25 ventas, te vas con un pan a fin de mes. En 25 ventas, pues con escaleta. Escaleta, weón. O sea, aquí donde vivo están vueltos locos golpeando puertas, weón. Vienen todos los días, weón. Todos los días en el pico, weón. Que... Oye, chuchuoco, vos, ¿cuánto te estás mensual, weón? Yo he hecho un chuchuoco, si son 8 gambitas, 7 gambitas, por lo menos. Sí, el tema de lo que es sueldo variable, esa weá. Sí, por lo menos. Variable, pues, esa es la weá. Por lo menos a mí me hace. A veces ganas más, a veces no, pues weón. Quedan 2 créditos y 2 vidas, por si acaso. Pero al final igual se compensa, pues weón. Sí, pero te agota. ¿Sí? A mí por lo menos. O sea, a mí me agota el tema de la pesca.
Es que el trabajo es así, pues weón, tienes que moverte por cualquier pega, pues weón. Convencer y toda esa weá es como weón, pichucha. Por eso van caleta de aporte el lado más flight donde más se el lado flight, pues weón. Es por el de la gran alfa. Claro. Sí, ah. Sí, pues. Uy, lo cogí el otro día, vino Aero Fighter, weón. ¿Eh? Y está en un palo, weón. No será mucho, Lucho. En serio, weón, el palo de Aero Fighter, weón, el SNES. Me quedan. No puedo decir si es perfecto. Me tiró sushi, weón. Otro mes anterior cerré en 20 ventas, saca tu. Ah, ya. Entonces sacaste como unas 7 gambas, más o menos 8 gambas. Este es un chavo que le pone bueno, weón. ¿Qué es si se pasa en la base de datos, mamá? Claro. Puta, yo espero que saque unas 6 gambitas ahora en abril, weón. Es la pega, weón. Yo necesito arreglar esa weá de la carpeta tributaria, weón. Esto es cagado la risa, weón. Oh, me pegó un sablazo. Ah, me dio sueño, weón. Ándala, te la bajas, tío. Pero sí, bajé, po. ¿Qué chulice? Te la pelaba. Qué buen ordinario. Por eso nos quitan alcance, pues weón. Cállate, tío, que es de burro. Ya no me voy mucho, culo. Weón, me encima me están tirando sushi, weón. Sushi bombo. Me mató, sushi bombo. De... su casita. Pero estoy haciendo para abajo. Puta, ya. Ya una más. Una más porque nada que ver que. Uno pierda por wea injusta. Pinche actor del teatro Kabuki. Viejo sabroso. Gracias por ese likecito. Viejo sabroso, le dije like a este weón, Mari. Déjale un like al weón. No, estoy jugando. Ay, estoy jugando otro. ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? Bien. Sí, claro, bueno, me sacas 2 millones, pero no otro ninguno, ya lo pusiste a todo. Por exactamente. Sí. ¿Aceptas 7.8? No, no, weón, no. No veía ni una weá, culiao. Ya, bolino. Por esa weá, por esa weá, la culia se por segunda generación, el chucho no vale a onda. Para eso trabajan, para librar más zonas. Mucha ayuda caleta también. Publicar por red, caen varias ventas. O se me estrena una grosería. Me van a quitar alcance, weón. Oye, le cogí un cabrón a matar en un spot, weón. ¿A qué hora te lo voy a tirar? ¿A las 5 de la mañana? No, como a las 9, 10 de noche. Hoy día me estaban preguntando, ¿quién chucha transmite tan temprano? Pero si esa es la mágica, weón. No, no, me lo preguntó otra persona. ¿De qué no le gustó la weá? Exacto, ya verás, hay momentos que todos tienen o nadie quiere y serán meses malísimos. Si eso es lo malo. Este es el comité de Pullman. Claro, buena, Ami Virtu Games. ¿Cómo estás? ¿Qué no es el Twin B? No, no es el Twin B. Uy, el Orlando la pica esa weá, el Twin B, weón. Bueno, no pasa el juego. Va esto. Para el Twin Bee es bueno, weón. No cacho, weón. El Twin Bee es de las navecitas. De las navecitas en el juego de SNES. De NES, perdón. A ver, el de las navecitas, el del tribunal de Torrilla, bueno, weón. Es difícil, este es de su papá. Vamos jugándolo a 5 créditos. A 5 créditos, este es el último crédito que me queda. ¡Esa! Va, se me está apurando, weón.
¿Cómo estamos los wack gays? ¿En qué anda ahí? Venga, saltito si quieres. Sí, anda todo borde. Llegué de la... Llegué de las sardillas. Claro. Las pilladas. Pues, terminó de hacer unas pilladas por ahí. Culeo pesado. Parece que esos monos culiados se arrancan a cada rato. Kings of the Dragons. No lo cacho, weón. Quien me pida juego tiene que estar en el directo. Ah, tú me estás como traer en el directo, no he jugado ni una weá que te he pedido, weón. Pero es que vos soy el streamer, pues weón, no soy el público, po. Yo soy público, pues weón. Ya que están jugando Arcade, Kings of the Dragons. Calito, te deseo lo mejor, ojalá te vaya bien siempre en lo que piensas. Y puta, no sé qué wea más. No alcancé a ver. El único problema es que es bueno, es chucho y es hueco, weón. Léeme los comentarios de la hora que no, por favor. Ah, no, weón. Puta, el culiao, weón. No se le puede pedir una wea. Caje de pulma, weón. La taja, weón. El comentario. La condena, chucha, culiao. Puta, ya cumplí el año y de momento no me ha ido un mes para la venta. Va en la mente, no en la promoción. ¡Ay! ¿Qué quieres, un millón de pesos o un consejo millonario? ¡Hola, perro! Mente millonaria. Claro, Stonks. Puta, el hipopótamo culiao. Ay, el hipopótamo like, culiao, ahora decís esa wea, weón. Ya. Cariño, te deseo lo mejor, te lleve bien. Es lo que yo pienso, ojalá me equivoque. Un abrazo. Regresen al peña mejor. Ese sí sabe leer. Ese sí sabe leer. A ver, ¿de que el Keno no sabe los números romanos, po, weón? No, hermano, weón. Ah, pues si no enseñaste la web, po, weón. ¿Ah? Feñita leía comentarios. No, esa es la chucha, hermano, weón. La weá buena. A ver. Ya vamos a tener gusto, culiao. Three Wonders. Vamos, coche, todavía. Tío, Feñita, ¿dónde estás? Están los tobles, weón. Estamos araqueando, weón. Y después de eso vamos a dar al King of Dragons. Y ahí estaríamos. Como digo. Three Wonders. Como digo, quien recomienda el juego tiene que estar en el stream, po. ¿Cómo vas a recomendar el juego y se va? Me voy a dormir, concha tu madre, weón. Duérmete con este, weón. A ver. ¡Oh, mi pasa! Ay. Póngale, guacho. Oh, segundo juego, guacho. Pedazo de juego, hermano. ¿Cuál de los tres? Midnight Wonders, Chariot o el No Empujes. El que sea tu cariño, no más perro. Ahí tengo que configurar. Está tomando una de pisco con cuatro bebidas. Claro. ¿Cuál pusiste, el de nave? No. El simple. Sí, vamos a ver si lo termino con un puro crédito. Está tomando una de pisco con cuatro bebidas. Este juego, hermano, man. Este juego igual faltó en el Super Nintendo, weón. Mucho gráfico. Sí, weón. Es bonito este juego, weón. Sí, este también. Es como un estilo así como... No, no, tiene mejor gráfico que el Donkey Kong. Mejor. Anda por ahí nomás, weón, en realidad. Vamos, vamos. Este juego le hicimos los narigones, weón. El único que es narigón es el principal, punche sumario. Decían los cabros, oye, vamos a jugar al de los narigones. Y nos íbamos a la arcade fuerte, weón. Esa weón fue tema para mí, harto tiempo. No me juegan por la nieta. Ah. Sí. Era tema. Ah, no se grabó. Siempre inventan sobrenombres. Los sobrenombres culiados siempre eran desagradables, weón. Siempre eran los mismos. ¿Qué fue? ¿Llegar a nadie me hueá con eso? Está operado, pues, culión. Cualquier operado, se ve bien, pues, bueno. A mí el cirujano me cobra, me cobra dos gambas para hacerme un retoque. Y me regala una ampolla de ácido hialurónico. Pero yo le dije que...
el cirujano es que me operó, po. Ya. Porque yo me tengo que hacer un retoque, po. Porque donde tengo masa sobrante, podría ser como perfil bajo, ¿cachai? ¿Y por qué no lo hiciste, weón? Porque no tengo la plata, po, weón. Se me sentan luego andar, po, weón. Sí, pues, pero no las tengo, po, weón. Si trabaja, de hecho, él no me las cobra. O sea, él no me cobra, si es lo que le cobran a él, el anestesiólogo, lo insumo, esa ambulancia. Ah, ya. Y dice, yo no tengo problema. El chariot. Ya, el chariot después de este entonces, I'm Bill to Games. Si quieren que juegue un juego para que lo termine, Cyber, puede dejar ahí su generosa donación. Aunque Amir Bell 2 Games ha donado varios días seguidos, así que se lo merece. Que le termine el chariot. Sí, po, ¿cachai? Entonces, claro, pues no me lo mandaba las lucas para esa hueá, po. Pero el tema es que me dijo también que... El tema es que... me dijo que, claro, me regalaba una ampolla de ácido hialurónico y le dije, no quiero parecerme al alcalde de la Florida. Me dijo, no, pero... Me dijo, un poquito arriba, un poquito abajo. Si te coloco una ampolla por lado, claro, va a quedar con el más hocico, me decía. Con palabras de ecuatoriano. La he pensado, pero yo le he dicho, o sea, inicialmente yo le dije que no, ¿cachai? Aunque igual no me vendría mal un poco de hocico. No tengo ni hocico, man. Pero no sé, no me vería muy extraño. Si tuviera como una simulación, sería diferente, ¿cachai? Así como para saber el después de, ¿cachai? No hacerlo y después ver los resultados, ¿cachai? Porque si se me ve como el pico, bueno, después me voy a arrepentir, pues bueno, esa huella no se sale, pues. ¿Cachai? Pero como te digo, me dice, si te hago el retoque te regalo una ampolla. Una ampolla de ácido hialurónico te la inyecto yo. Me lo digo, te la voy a poner. ¿Sabes cuánto vale esa hueá? La ampolla. Un gato, ¿no? 170 lucas vale esa hueá. Mucha plata, weón. Sí, pues, pero a mí me la regalan. Gracias, fincito. 10 estrellitas. Gracias por buena, estrellita, buena pilón. Gracias para apoyar a ti. Saludos a todos. Bienvenidos al show de Genka. Gracias, gracias. Bueno, está de más decirle que sigan a nuestro amigo que estuvo en Insta. Se manda ahí su Roblox, Stumble Guys y entre otros jueguitos también. Es del el verdugo Mika, desde donde mismo donde vive Donald. Pero si yo una vez lo vendí este día, Genka, porque fue el año pasado, ¿te acordás, Genka? ¿Cuándo? Solo que... Y si te gané, bueno, acuérdate, si te gané una vez. Yo ni me acuerdo. Era 99, porque me la regaló el Facebook por farmear, no sé qué weá, no me acuerdo. Ah, pero fue por esa weá, pues, wey. ¿Por qué te la regalaron? ¿Yo te la tenía, pues, culiao? Eran 75, esas 75 se las regalan aleatoriamente. No era 75, era 99, me parecía, ¿no? No, ese era 75. Porque era 99, te la regalaron con tu primera compra. Ah, me gasté un pensón. Sí, sí, yo me acuerdo. Sí, hubo una campaña de las 75 estrellas. Y dije, a lo mejor pide reembolso, así me lo pago. No, de hecho, te dice, tenés 75 estrellas y donasela a este weón. No las podís guardar, ¿cachai? Es que mano guagua dice, literal, regalo tu regalo. Regalo su regalo. Regalo su regalo. Uy, ya me pasó esto. Un acento la weá, pues weón. Me regalaron un peluche, weón. Dice, a una parte bastante, mi caso, te dejo, buenas noches. Voy a ser piloncito, gracias por esa 10 estrellitas, ¿eh? Chao, loco pilón. Voy a descansar nomás. Voy a hacer las 12:10 ya, weón. Voy a ir sobre luego. Voy a terminar este y el chariot es cortito, por lo menos. Yo tengo que ir a jugar Lineage, weón, y la weá está. Los servidores llenos, weón. Todo de mierda, weón. Oh, me pegó, weón. Tiene 4 o 5 servidores y todo lleno, pero yo digo, tantos weones jugando esa weá. Porque hay hartos weones jugando la weá, pues.
Tuvo ese tío, ese fuego culiado en su año era el bumpo, weón. Vamos a ver, estoy viendo el circuito disponible, Nico. Ya lo he hecho, pero como aquí fue como a las 10, sí, 10, más o menos. Estoy en gran maestro, dos, tres por ahí, Carlito, weón. Y ya jugué poco, ya jugué como tres partidas y me aburrí. El ojo pollo, me sale el ojo pollo. Se me cansa rápido la vista con el COD, weón. Es que tiene mucha resolución por eso. Muy chiquitito, sí, gracias por el likecillo. Ya, Carlito, buenas noches, hablamos, dice... El domingo nos vemos ahí, en el stream. Título retro. Buena, Biloco, que vas a Biloco. Y como dijo Vladimir, una pajita ya no olvidó. Andáis acá, Biloco, o andáis en otro lado, ¿eh? ¿Por qué me andan traicionando? Ah, qué pesado. A ver, entonces quedan como 3 semanas más, pues, Carlito, weón. Si el mes culiado más se tiene como 5 semanas, weón. Uy. A mí no perdió ni una vida, weón. ¿Estás concentrado, culo? Un poquito. O sea, no es que esté concentrado, no estoy distraído, que es distinto. ¿Qué? No estoy distraído. A fin de mes, reinician los rangos. Ah, no reinician. Oye, Camilo, ¿tú jugaste el... ¿Con el Fortnite? ¿Tú jugaste el... ¿Cómo se llama? ¿El Counter Strike móvil? Hay una versión de móvil. Lo jugué, pero ahí no más, weón. No me gustó mucho. Oh. Me la hizo ahí. Sí, sí, hay una versión de móvil que actualizada, pero lo jugué como 3 semanas, después lo borré, weón. No me gustó mucho. No era lo que yo esperaba, weón. Igual los mapas se asocian a los que están del control está antiguo, pero como actualizado, pero es pobre la weá. Oh, no alcancé a agarrar las demás cartas. Existe esa weá, solo lo jugué en PC, dice Carlito. Sí, pues. O sea, todos los juegos antiguos están remasterizados ahora con lo que funciona. Con versión móvil. Gracias por ese likecito, Fidel. ¿Cómo ha estado? Tanto tiempo que no te veía por acá. Saludos, Free Wonders. Claro, pedazo juego. ¿Qué cosa? Hay un Street Fighter igual de móvil que está actualizado, weón. Hay que ver si es como esa wea jugar así. O sea, para mí jugar todo. Bueno, ahí me costó. Es el negocio de ahora, pues todo digital en celular, pues weón. Oh, me mató, weón. Yo tuve un KOF 11 que se llamaba KOF Android. Puta que me costó jugarlo, weón, en el celular. Ahora todo es móvil, perro. Todo. Ya no hay muchos juegos de PC que digamos. El que siempre quise jugar fue GTA, pero en PC, pero es pagado. O sea, en PC, en el celular. Ah, me acuerdo tu weá de GTA que compraste el Steam culiado malo, weón. Sí, weón, el juego culiado me salió más bugueado. Sí, porque era GTA San Andreas, po. Era San Andreas, pero para celular. ¿Cachai? ¿Sí? Pero es pagado, weón. Se llama Dumpty, así como Humpty Dumpty. Como el jueguito que se cayó del muro. Es un cuento de literatura infantil de los gringos, si no me equivoco. Humpty Dumpty. Con emulador lo puedes jugar gratis. Con emulador lo puedes jugar gratis. ¿Cuál? ¿Cuál emulador? ¿Y qué juego, Carlito? ¿El Counter? Eso, una vida extra. Bien. Igual que el Age of Empires 2 era bueno, ahora. Bueno, no. El GTA para celular. Ah, pero que a lo mejor emular PSP, po. Para jugar los juegos de PSP. Eso sí, po. Eso es lo que se puede emular. ¿Te puedo pinchar? No. Empezamos con la violencia familiar.
violencia. Creo que se me debe de la mano, weón. Ah, qué mala. Qué mala onda. Ahí, ahí sí. ¿Qué es este weón? Inventa pura weá. Ninguno. Dugar se llama este. Se llama Dugar. Voy a... Antes tenía buenos reflejos para este mono, weón. Le esquiva todas esas cuestiones. El viejo ya, weón. Sí. O sea, si no hubiese perdido la táctica, jugaría igual. De hecho, por suerte estoy recuperando los reflejos que tenía antes cuando jugaba los de pelea, weón. Ah, pero cómo pierdo haciendo esa estupidez. Estoy recuperando reflejos que antes tenía. No todos, pero estoy recuperando. Me se bugueó la espada. Vamos, la penúltima ya. Tan rápido ya, weón. Sí, y con una pura ficha. Tu hijo llevo la primera ficha. Así es, lloro. No, no se vayan. Es que tengo que tirar el aire del super, weón. No sé si el cable es la tele, yo cacho que es la tele, weón. Pruébala con otra tele. Tengo que hacer eso. Yo tengo que tenerme el super acá de la Mari, weón. Más encima. Yo tengo que tirar antiguo, weón. Ahí salió el ojo pollo. Esos calitos, si me hubiera contratado a mí, weón, te hubieran regresado los reflejos, Judas. Cállate, weón. Oye, gracias, Fidel, por compartir. No había fijado que había compartido el directo. ¿Quién? Fidel Torres. Ah, ese loco del arcade no sé cuánto. El retro no me acuerdo cuál. Arcade Fío, una wea así. ¿O no? Ay, qué gracioso. Oh, me mató, weón. La mujer cara de perro. Ah, de perro. Lunita, dame platita. Lunita, dame chiquita. Me gusta esa misticidad que tiene este juego. Pero este siguen jugando, bueno. Buena, Curito de Oro, bienvenido. Es calido, a ver cuando sí. Acabó el directo, se ve una música entera con libata. Chao, ten cabrón. Es para despedirnos de ustedes, pues, colipatas. ¿Cómo estamos, Curito Arencio? Arcade Hero. ¿Para qué es Arcade Hero? Es una página de un streamer. Colombiano se loco, ¿no? Ajá, así se llama la página de Fidel. Siempre teníamos otro bueno. Nombre, me acuerdo. Arcade Hero. El grande Papo tenía el nombre. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba la página de Papo antes de Juan? GamersWM.90. GamersWM, no sé cuál. Yo nunca supe el misterio, o sea, siempre fue un misterio para mí porque habían dos se supone que eran dos que transmitían. Uno es el Walter Mejía, que es el Papu, y el otro es el otro era el Pipe, pero también decía Papu. Me da la impresión que era el mismo, weón. Pero él decía que eran dos. Un fallo de Tobardo, ese weón. ¿Ah? El fallo de Tobardo. Taborda, weón. Tobardo, weón. Aquí estamos desvelados, pero voy a dormir igual. Si os pasáis durmiendo, po. El Papu Verso. El Papu Verso. El Papu Verso, po. Por la cual que dije, po. Que nunca supe si transmitía al otro loco que se hacía llamada Pipe no sé cuánto. ¿Cachai? Y también decía Papu. Por eso Carlita dice el Papu Verso.
Y eso nunca me lo aclaró. Para mí que era el mismo. ¿Cómo yo lo podía decir, papu, weón? Ya faltan tres cartitas para la vida. Ahí está. ¿Verdad que la bruja te da 5? Te da una carta de 5. Casi. Bueno. ¿No es así, caché? Que eso que no está ni trabajando. No, bueno, te trabajaste, yo creo, weón. Me voy a dormir a las 10 de la noche, weón. Es un soldado de clase baja. ¿Cómo duráis tan poco? Ah. Es que se va a llegar a los 30, weón. Oh, me morí. Esto llega a los 30, que me quedan puteado, weón. Soy peor que tú. No, verdad, yo como 80, pues, weón. Tengo 35 nomás, pues, ¿eh? Me voy a tener que dar solamente para jugar los viejos crack, weón. El papu verso, la wea pesada, weón. Bueno, el papu verso. Oh, el sábado tenemos partido acá, weón. Una ruleta. ¿Quién contra quién? ¿El colotorio con el picolín? No, acá salir con otro equipo, weón, de afuera. Imagino que le dan como 3 horas de colación al Keno para que recupere energía. No, la única hora disponible que tengo en el día de la pega es la hora de almuerzo, porque entro en la mañana y salgo a la... no sé, a veces salgo a las 11 o 12 y ahí tengo hasta las 3 y media, porque para las 4 me empiezo a arreglar para los talleres, pues bueno. Tengo ese horario disponible de 12 a casi las 4 más o menos. No paro hasta la... hasta las 9 y media, casi las 9 y media no paro, pues weón. Yo tomé su descanso. Yo estoy haciendo ejercicio con unos elásticos que tengo, aumentando la intensidad y todo eso. No, te sirve en vano, weón, hay que darle pesas, no, weón. Para por lo menos primero... recuperar fuerza. Lo que es que tengo una barra chaya preolímpica con unos discos, weón. ¿Qué me la llevas, eh? Con el día, te las vendo, weón. No estoy en condiciones de comprar, pues, weón. Púralo, weón. El domingo es físico. Me dejan leer, vamos a perder los 8 huevos. Imagínate lo estresante y cansador que es trabajar en terreno con todo este calor. Y después se va a quejar en el invierno. Va a decir... Estable, puleado, con todo la señora estrella para el pico, weón. Va a decir... después va a decir, imagínense lo interesante que es, lo que es trabajar en invierno con todo el frío. A mí no me gusta el frío, weón. Me cago frío en los talleres, weón. Encima yo estoy en terreno, weón. En la calle y toda la weón. No voy a morir por una estupidez de nuevo con este mono. Anda por ahí, verdugo a Mirka. Anda por ahí, verdugo a Mirka. Y ya estoy por terminar este juego. Puta, de nuevo me mató con la wea. Ay, no, con frío es más fácil de trabajar. Aparte, cuando yo te quedas en casa aplicando red. Puta, yo no, weón. Puta, en invierno es donde menos vendisco, weón. No, o sea, a veces nosotros suspendemos cuando es una hueá de clima lluvia así cuática, pero... por ejemplo, el año pasado suspendí unas clases porque se puso a organizar acá en Santiago, si te acordáis. Buena, verduga Mirka. Gracias por ese likecito. El ojo pollo, me salió el ojo pollo. Bruja culia, mira la buena cagada, me dio una carta de uno. Mira la weón, dieron. Mira, pues me faltaron 5 weón para sacar la otra vida. Soy el dios de la tierra. Ningún. El poder de ningún mortal puede desafiarme y no alcancé a leer más. Este tiene un bug, pero no pasa nada.
No me lo va a comprar. La verdad es que cuanto más vento... te leo al tiro, Carlito. El comentario más largo que he comido. Cuando más vendo, pues Pokémon y BTR siguieron en el pasado. Oye, no tienen fibra óptica, sino cable de cobre y les caga la señal a varios. Por la lluvia. Sí tienen fibra. De hecho, Mundo me funcionó terrible bien en el invierno. Pero sí es medio es muy guayado con el wifi, weón. El wifi es más inestable que la chucha, weón. Casi weón, casi me pega. No creo que vaya a poder apañar en el chariot por lo que veo. Oh, me morí. No, no voy a soportar que tiene este juego. Tengo que dormir mis 7 horas diarias, weón. Para más placer, doble likes. Por eso fue bueno, dices fibra, pero es cable de cobre. Caja móvil, pero tiene la verdadera fibra. Ay, Wong también. En los cachetes, en los cachetes tenéis la fibra, weón. Ya vi que bien metido tenés este juego. Es que te lo jugué harto cuando estaba a niño. Lo jugué mucho. Ya perro, ha sido un placer que me voy al sobre, weón. Anda nomás, weón. Los ya, vimos. Chao, vimos mil cabros. Cuídense, el Ortúzar dijo el penca. Nos vimos. Ya vemos. Oh, desencántense. Ojalá te dé cagadera. Te dicen por ahí que no. Y con este pasamos al chariot. La continuación es volando, ¿no? Así es, Fidel. Chariot. Vamos entonces, muchachines. Terminamos este y con eso cerramos el directo, muchachos. Lo bueno es que este juego es cortito. Oh, gracias. Por esas 25 estrellitas del Google Miscar. GG por el chariot. Chariot, chichi por el chariot, le dijo el botcito. Gracias por sus donaciones, muchachos, me ayudan demasiado, sobre todo en esta situación tan difícil que está pasando, el tema de Lucas y todo ese tema. Me ayudan muchísimo. Voy a... Así me ayudan a llegar más rápido a la meta y poder monetizarles. Monetizar y mejorar contenido con muchachines. Oh, qué buena. No, no me van a quitar la nave. Esa. Este juego es muy difícil, weón. Oh, me la quitó. Lo maté sin perder, weón. Qué suerte. Te leo al tiro, Alicca.
Gracias, ve muchas sabrosas, mejor contenido. Claro. Bueno, también nunca olvides tampoco seguirme en la moradita, porque cada vez nos acercamos más a la migración. Te haré un raid. Buena, pues no cojo. Ah, pero en la mora no les tiro cojo. Les tiro otras cosas. Oh, me mató, weón. Me mató de nuevo. Ayer tiraste cojo. ¿En serio tiré cojo en la morada? Yo recuerdo que le he tirado cojo a otro. ¿O fue al revés? No me acuerdo. Sí, pues ya te fuiste a comentar. No, no era KOF, era Mortal Kombat. Porque fue donde el Chespiu. Para allá fuimos. Sí, de hecho, cuando llegue a la meta de estrellas, voy a comprar un disco. Un disco duro. Porque ya no tengo espacio, entonces no puedo usar nada. Ya no puedo descargar nada. Así, juego grande, largo. Para jugar juegos largos y así, nada. Y no estoy en capacidad económica para comprarlo yo mismo. Yo necesito comprar un monitor. Pero si son baratos los monitores, pues vieja. No, pero ¿cómo? Lo bueno es que este juego a los enemigos los podéis matar con la cola. La cola te protege también de los disparos. ¡Puta la wea! Pero el monitor tiene incluido parlante. Tiene incluido parlante. Ahora si compro, tiene que comprar parlante por separado. No, hace datos que tiene parlante, por weón. No me wey. Pero weón, ¿cómo me matan esa weá? Mira las lunas. Pero mira, weón, como tan manco para este juego, weón. No sé si es muy difícil o yo soy muy manco, weón. Mira, las lunas se achican mucho. Cacha, pues se achican demasiado. No, pero como que vergüenza, weón, estoy en este juego. Hipnos. Conchetumal. Pero weón. Tan brígido los rayos, weón. Conchetumal. Se murió, sí. Venga, esa gente te está viendo muy chavo. ¿Cómo está Raizu? Buena, Karenalga, dice el enchaquetado. Buena. Bienvenido, enchaquetado y Raizu. Buenas noches.
Vamos con el último juego de la noche. Después, a dormir. Dale, bruja, escaldufa. Bruja culia, hija de la perra, muérete. No, la wea que me mató, weón. Uy, no se murió. Duende culiao. Mira esas cagas chicas tiran balas. Yo estaba jugando la demo de Resident Evil 4. Ya la soltaron hace poco. Así dice. Así dice. Me dijeron que estaba re bueno. Carlito, ¿tú lo tienes ahí, po? Ese juego. Pero no ha comentado ni una wea sobre eso. Puta la mierda. Le llegó justo buen estilo. Buena. O sea, chavo ruco. Claro. Me estoy yendo muy ruco. Mira la web para eso. A la gente y cuando empieza a opinar de las personas por su signo y empiezan a decir, ah, es que Géminis es doble cara, como si así como obviamente que la simbología del signo es una doble cara, pues la wea doble. Y todo así como si sí, son doble cara y la huevada. A mí por lo menos me llega la risa, sobre todo yo que soy un escéptico de mierda. Se murió. Es que la verdad yo quiero jugar el juego completo. Completo de la mata sin spoiler. Entiendo. Ah, por eso no dice nada. Se viene el zodíaco. Claro. Hoy la wea no se muere nunca. Ahí se murió. Ahí se murió, sí. Se murió. Buena. 200 etapas. Y solo. Y recién apareció esa wea. Y la tía Maddy no está, po. Ahí decía, 200 páginas y solo veo Kof. Y ahora, estoy jugando otra cosa, no viene, ¿eh? Uy. No sé, ni vi que igual me mató. Oye,
agradezco a todos los que se han venido a meter acá a los directos en ambas plataformas, muchachos. Cáncer, claro, se viene el zodiaco. ¿Te imaginas que se gusta bueno con los 12 signos, weón? Oh, me tiró unos camotes. Uy, la weá rebota. Ahora empiezan los camotes. Oh, la weá rápida, weón. Se murió. Bien. Puras burbujas saladas. Claro. Una cosa así. Más rápido que huevo con cagadera entrando al baño. Claro. Esta es la última, parece ya. Lo malo de esta arma es que claro, dispara directo, pero la bomba es efectiva. Y la otra arma es al revés. Bruja Julia, muere. Mira, te tira llamitas. Oh no, pero qué brutal. Viejo sabroso. Gracias por ese like. Muy buenas noches. Llegaste justo al final. Llegaste al final del directo. Pero disfruta lo que queda de directo. Ah, oh, qué guay, bueno. Me salvaron las colas, güey. Sagitario. No creo que tiene solo weas de hielo. Pero caché el tiro. A ver si me voy a flecha, weón. Le corté las patas, weón. Oh, me mató igual, weón. Pensé que pasaría invicto. Ahora se murió. La armadura de Seiya. Bueno, yo odio a Seiya como protagonista. Porque solo se hace fuerte con ayuda. Siempre para mí el caballero más poderoso fue el Fénix. ¿Qué gato con pulpa ahí? Uy, esa weá no se destruye. La mansa volá. La mía volá, cabres. Pueden escribir los comandos también, muchachos. Están disponibles. Pueden escribir sin exclamación y coloquen hermano. Oh, me la quitaron esa weá. Oh, weá. Pero eso es en Facebook, no acá. ¿Quién me mató?
porque quería adelantarme a todo. Uy, terrible pobre de arma ahora. Y que es la ley, sí. El único caballero que eligió la nueva era el Fénix. No, brutal, este nivel jamás pasa de moda para mí. Sí, y dirigió la isla de la reina muerta. Después de Pedro. Esperando. Esperando. No, Esmeralda no, no merecía morir Esmeralda. Fue el único amor de Iggy. La me va a volar. Ahí me dejó este puntaje del bonus. Concha su madre, me morí. Y la wea era dirigida ahora. Teledirigido. Pues está difícil. Uy, me mató de nuevo. Uy, no le pegué. Uy, de nuevo me mató, weón. Es lo que me lo dije, ya que era lo que quería delicioso cuando lo vi enseñando los pesos sabrosos. Esmeralda, Esmeralda. Ya. La última etapa. Y con eso vamos cerrando el directo. Así que voy a agradecerle a todos los que se han quedado hasta el final. Poniéndole bueno acá. Nubes culiar, salen de la nada. Pues también es más efectiva la bomba, la otra bomba aquí, weón. Oh, son todos los jefes. Cacha, pues, weón, todas las balas que salieron de la nada. Ya, se fue. ¿Qué hacen? Estamos dándole al chariot. Estamos ya terminando el stream, dándole con estos juegazos. Con este juegazo. Me lo pidieron, lo cumplí. ¿Eh? Puta la wea, ¿cómo me muero con eso? Uy, tengo el arma básica ahora, weón. Eso. Buena. Géminis. Me pegaron al tiro, weón. Poniendo feitas. Oh, bueno, duré harto. Cáncer. Si no estaba en Discord. Uy, no me tiró las piedras. Ahí las tiró. Mm-hmm.
Conchale, vale. Se murió. El culiao llegó. El culiao enojado, concentrado para pasarse el juego. No, no, no para nada. No me sentí súper relajado jugando. Estoy hablando menos nomás que de otra cosa. Pues estoy un poquito concentrado. Cuando salen muchas palitas. No, ahí no puedo estar. Disparale una colita. No sé cómo escapé de todo eso, pero escapé. Se llama Jess. Muy bien. Ah, este es otro. No es como el primero. Oh, me mató, weón. Este es más bélico. No lo vi. Ajá. Bien. Este es difícil, weón. Chucha, me tiré a la muerte, weón. Solito. Estoy llegando al final, voy a aprovechar de ir despidiéndome de a poquito, muchachos. Te leo al tiro, Bambita. Ya muérete, wey. Para mí que debió proceder con Esmeralda. Pero el autor no quiso nada. Por ahora se les llama Saint Seiya. Ahí te tiene los 12 signos, soy Agale, tiene todos los poderes. Oh, mala bola. Qué trígido. Chucha, me morí. Uy, me está tirando hasta la luz como cochino. Escape estápido. No, pero ¿cómo? ¿Cómo, güey? Se murió. Chachines, ahora sí, me despido, que pasen una buena noche. Pide del grano de Galvarino, se parece. Galvarino. Nos vemos mañana solamente en la morada con reacciones, muchachos, ¿ya? Para quienes quieran seguir conectados, vamos a hacer unos raids. Por la morada y por Facebook. Ahí por la morada, ¿qué canal hay? Ah, buena. Tenemos a Final Arcade. Vamos a ver el final.
y nos vamos a Final Arcade en la morada. Parece que estás jugando Stumble Guys o Noche de Terror. Pero ahí le dicen que vienen de mi parte. Y en Facebook, ¿quién están? Gracias por el GG. Está descontrolado jugando Top Gear 2. Buen jueguito, sí, porque los demás puro fighting. Ni un weón está jugando roulette. Ah, no sé qué va a estar jugando. Ya, entonces por Facebook nos vamos a descontrolados. Digan que van de mi parte. Así que eso, muchachines. Nos vamos y nos vemos. Adiós. Digan que van de mi parte.